Bueno, estamos por aquí, vamos a retransmitir este evento organizado por Mazazos y RRS, Railroom Spain. A ver, me he equivocado al poner el formato de... Bueno, voy a corregir esto. Me tengo que salir del server. Bueno, eso, evento de resistencia. Bueno, resistencia son eventos mensuales que van a ser de resistencia. En esta ocasión tenemos, estamos en Suzuka, 60 minutos. Voy a tener que salir para configurar la relación de aspecto, ya que tengo una pantalla de 21.9 y bueno, tengo que poner 16.9 para que se vea mejor la retransmisión. A ver qué pasa, porque parece que me está dando fallo. Vale, ok. Bueno, pues nada, pequeño contratiempo. Campo de visión no. Juego, creo que es. Efectos de la cámara pide. Vale, aquí. 16.9, efectivamente. Confirmar y. 1920 por 1080. Ahí está. Bueno, yo ahora mismo en la pantalla de 21.9 que tengo, tengo dos barras verticales a cada lado, pero al final este formato para la retransmisión y para las demás pantallas normalmente suele ser el más estándar. Ahí tenemos el server, efectivamente. Mazazos y Railroom Spain. 43 minutos de práctica quedan. De momento están entrando los pilotos en pista. Ya había bastantes pilotos. A ver cuántos tenemos por aquí. Y nada, eventos mensuales de resistencia, los cuales ya lo iremos anunciándolos con tiempo. En esta ocasión tenemos los GT3, categoría multiclase, GT3 y GT4. Ya tenemos ahí un primer tiempo de referencia con ese Mercedes de los GT3. Marcos Preggi había hecho un 2.02.8 y 2.02.9, creo que era, y Ureña 2.02.2. Bueno, ahí tenemos a Gregor con ese KTM de los GT4. El combo es espectacular. Suzuka con GT3 o con GT4. Pueden salir carreras muy divertidas y nada, aquí estaremos para retransmitirla, para compartirlas con vosotros, para que podamos verlas todos, esas batallas que va a haber en pista. Ahí tenemos ya uno de los primeros doblajes que vamos a ver, de un GT3 a un GT4. De momento hay 19 pilotos en pista. Estoy viendo yo que creo que podría haber corrido. Y me dan ganas de meterme en el server y retransmitir a un board. Pero bueno, yo creo que hay bastantes pilotos en pista. Yo creo que va a haber algún hueco. Y podría haber intentado correr. Pero bueno, no tenía pensado estar este sábado aquí en la casa. Tenía pensado bajar a Almería y echar el fin de semana allí, pero bueno, ya que estamos por aquí, pues nada, pues retransmitimos la carrerita. 60 minutos en Suzuka, evento mensual organizado por Mazazos y Railroom Spain y multiclase con los GT3 y los GT4. Ahí podemos ver el track map, por donde anda cada piloto. Tenemos también aquí un poco de info del circuito. En la variante Grand Prix Suzuka Circuit, el circuito super, vamos, mundialmente conocido. Pasan por aquí grandísimos campeonatos mundiales y yo creo que es uno de los circuitos más complejos que hay a nivel de curva, ya que cada curva está estudiada. Este circuito tiene curvas de todo tipo. Tiene curvas rápidas como puede ser la 130R. Tiene
chicane, tiene enlazadas, tiene curvas lentas, tiene, bueno, un espectáculo de circuito. No es excesivamente ancho, no tiene la calzada excesivamente ancha como otros GPs que hay. Pero mira, ahí tenemos a Roberto Gil de Fan Racer Team, que viene mejorando el tiempo. Los dos primeros sectores los trae en morado. Y bueno, decidme. Decidme cómo se escuchan las voces, si se escuchan los motores y todo eso. Bueno, voy a entrar yo aquí al canal de voz del Discord de RRS. Aquí estamos por si se quiere añadir alguien que nada, que si quiere participar aquí comentando algo o lo que sea, pues, o algún piloto que se salga de la carrera o lo que sea, o haya tenido algún problema, pues ya sabe que, bueno, que puede estar por aquí. Qué ganas de correr, tío. Uf. De verdad. Vamos a poner. Bueno, tenemos aquí la página de web de Raid Room Spain en raidroomspain.com. Tenemos aquí el campeonato evento, aquí iremos colgando los eventos mensuales. La categoría GT3 y GT4. El concepto de equipos no hay, individual la clasificación. Son 60 minutos. El setup es open. Fuel al por 2 y gomas al por 2. Tiempo dinámico no hay, tiempo dinámico. 32 pilotos de. En el server como máximo 75 puntos de mínimos de reputación para poder entrar al server y 40 incidentes los 60 minutos que hay de carrera. Nada, tenemos aquí el calendario. En esta ocasión tenemos hoy Suzuka Grand Prix y quali de 15 minutos, 60 minutos de carrera y luego ya saldrán por aquí los resultados. Bueno, voy a poner Dome Perru. El cartel dice: ahí hola, estamos. amigo. Hombre, Domenico, hola, amigo. ¿Qué tal? Bueno, pues eso, Open Setup y nada, pues ya tenemos aquí. A ver cuántos pilotos hay en pista. Estamos 21 pilotos ya. Tenemos ahí a Roberto Gil dominando con ese 2-0-2, o sea, con ese 2 minutos 0-2 bajos. Marcos Preggi acaba de. Bueno, Jaco Ureña también acaba de mejorar, 2-0-3. Marcos Preggi. No, 2-0-2, perdón. Para Marcos Preggi y Ureña también 2-0-2. Son los tres pilotos que de momento han bajado al 2-0-2. Luego tenemos a Juan Luis con un tiempo de 2.03.0. Carles Povill está ahí también. No, no ha marcado un buen tiempo de vuelta. 2.13. Tenemos a Honsu Pardo también por aquí. A Rubén Muñoz. Óscar Domingo. Juan Aguilar. Rey Takazagua. Gregor. Diurca. David Gacituaga, Andrés Rojas, Juan Carlos González, Pedro Valencia, Marc Nieves, Óscar Iván, Camaño, Chefo Durán,
Félix Pérez y Rubén Conchuela. Son los tres pilotos, los 23 pilotos que ahora mismo están en pista y están rodando en la sesión de práctica. Todavía quedan 35 minutitos. Y a ver, voy a poner yo aquí una cosa que me marque la multiclase. Eso, vale. Ahora ya sé yo qué coche lleva, o sea, qué piloto va en cada categoría. Efectivamente, ahí tenemos en la lista de pilotos. Ahora el color azul nos indica que son GT3 y el color naranja marrón son los GT4. Bueno, pues en 60 minutos puede pasar de todo. Al estar las gomas y el combustible al por 2, van a tener que pasar por boxes. Y creo que habían calculado dos doblajes. O sea, dos veces van a doblar los GT3 a los GT4 en 60 minutitos. Y básicamente esa es casi prácticamente toda la información de carrera. Ahora a esperar a ver qué nos deparan estos pilotos. Estamos viendo que Roberto Gil va a ir rápido, Jack Ureña también, Rey Takazawa va a estar ahí sí o sí, peleando por el podio seguramente. Marcos Preyis también. Yo apostaría por estos cuatro pilotos. No sé si alguno me salto. Chefo, bueno, el Chefo Durán con los GT4 va a ir muy rápido también. Va a disputarse ahí. Intentar ganar la carrerita con los GT4. Me parece que falta Ezequiel Cher Mirando, el piloto portugués, y digo piloto portugués, el piloto argentino, si participa en la carrera también va a estar optando a ese podio. Yo creo que va a haber mucha igualdad, ¿eh? Buah, de verdad es que son pilotos con los que he corrido muchísimo y uf, me da muchísimas ganas de correr, macho, de ponerme la onboard y participar en este gran evento. Creo que había alguna plaza, no sé decir, pero me parece que había alguna plaza. A ver, lo que voy a quitar va a ser el logo. Ah, vale. Ok, ahora se verá mejor, sí. Efectivamente, ahora se ve mejor. Tenía el logo de fondo de Race Room Spain y ya está. En el OBS ya he configurado el logo de RRS, y tanto el de RRS como el de Mazazos. Entonces, pues bueno, de momento. Bueno, aquí estoy viendo yo que hay 34 pilotos inscritos. Si está limitado a 32, habrá dos pilotos suplentes. No sé yo si hay sitio, ¿eh? Bueno, de momento falta gente por entrar. Tenemos... Vaya hombre, ahora no me lo ponen lo de los pilotos. Pero faltan unos cuantos de pilotos. A Oriol Balmaña todavía no lo estoy viendo por aquí. Ezequiel terminando tampoco. Andrés Bauer tampoco lo estoy viendo por aquí. Y algún piloto más que ahora mismo no consigo localizar.
Bueno, yo lo que voy a hacer va a ser prepararme, ya queda media horita de sesión de práctica. De momento se mantiene Roberto Gil con ese 2-0-2-1. Con el mejor tiempo Juan Luis está con 2-0-2-4. En 2-0-2 también se mantiene Rita Cazagua y el tercer mejor tiempo, 2-0-2-6. Marcos Preggi también prácticamente el mismo tiempo que Rita Cazagua, en ese 2-0-2-6. Y a partir de David Blanco ya empiezan a subir a 2-0-3. Los 8 mejores tiempos son de los GT3 y luego hay 6 pilotos que han marcado un muy buen tiempo con los GT4. El primer posicionado con los GT4, como no podía ser menos, ahí tenemos a Chefo Durán con ese 2-13, bastante diferencia, hay casi 10 segundos de diferencia en una vuelta con los GT3 y los GT4. Carles Pobil, que parece que va a hacer muy buena carrera también, con 2-13 en el mismo segundo que Chefo Durán. A Rubén lo tenemos ahí, a Rubén Muñoz, 2-14, 2-16 para Jonchu Pardo, Gregor 2-16. Bueno, va a estar reñida la carrera con los GT4, también va a estar reñida, ¿eh? A ver, ¿a quién tenemos por aquí? Bueno, buenas, Diurka, ¿qué dices, tío? Hola, entrada para saludar, pero se puede estar aquí, estar Sí, estoy retransmitiendo. ¿Que tú no corres retransmitiendo. hoy o qué? Sí, estoy en box Ah, para salir vale. ahora. Ah, no, pues quédate por aquí. Si luego quieres carrera, pues te pasas a otro canal o te sales. Sí, no digo para no fastidiar la retransmisión, no sé. No, si quieres, podemos hacer una cosa. Te enfoco la onboard y vas cantando las curvas y vas comentando las marchas que vas metiendo y no sé si te parece. Como quieras, una vuelta técnica. Sí, una vuelta de reconocimiento si no has rodado todavía y para que aquí desde la retransmisión se vea la onboard y comentada por un piloto. ¿Te parece bien? Todavía no ha entrado al server, ¿no? Y ahora Ah, enseguida. vale. Sí, estoy en box. Estoy en el box. Vale. Bueno, yo me voy a traer el tabaco y me voy a traer dos o tres cervecitas. Porque son 60 minutos, estoy viendo que lo vaya a pasar bastante bien. Me están dando unas ganas enormes de correr. No sabes las ganas que tengo de coger, soltar la No. retransmisión y meterme ahí. Pero bueno, vamos a intentar disfrutar de la carrera retransmitida y así la compartimos también. Y luego ya nos echaremos un arranque luego esta noche o cuando sea, pero vamos, es que viendo a los pilotos que hay en pista y que os conozco a todos, el trazado, el coche y todo, tío, no sé por qué coño no me he apuntado yo esto. A ver, no me he apuntado porque este fin de semana no iba a estar aquí en la casa. Y al final, bueno, al final por lo que haya sido, sí estoy. Y tampoco sé si hay hueco, ¿eh? O sea que. Pues eso, si quieres te pongo el cockpit. Sí, a ver, estoy dando la vuelta de formación. Vale, te dejo ahí con el cockpit y vas comentando lo que quieras. Voy a coger yo alguna cervecita y el tabaco, ¿vale? Vale. Venga, tío, hasta ahora. Nada, pues aquí estamos, con un setup un poco loco, muy viejo, que tenía aquí guardado. Y nada, no sé si va a funcionar bien o mal, pero voy a dar unas vueltitas con él. Si tengo que cambiar algo, luego lo cambiaré. Ahora voy a dar la vuelta, estoy dando la vuelta de formación. Y bueno, la vuelta 1 ahora que dé va a ser una vuelta técnica. Os voy a comentar aquí un poquito las curvas con las marchas que paso yo concretamente. No sé si los demás lo harán igual o no. Vamos, yo os explico mi manera de dar la vuelta aquí en Suzuka. Estamos aquí en la última chicane. Y nada, pedal a fondo.
pasamos la noria aquí a la izquierda. Mira. Línea de meta, empezamos. Primera curva de derecha, reducimos una marcha y cuando salimos del primer vértice, con el freno sin soltar, reducimos hasta tercera y pedal, metemos cuarta. Nada, entramos en la primera chicane en cuarta. Yo suelo salir en cuarta también. Enganchamos la tercera, segunda chicane de Suzuka, todas enlazadas. Salimos a pedal, soltamos aquí y otra vez pedal. ¿Cómo se ha ido ahí? Hacemos quinta, bajamos una marcha y hasta el vértice. Derecha 3. Vamos a pedal y ahora vamos a ir a la horquilla de izquierdas de Suzuka. Que bajamos de quinta a primera. Salimos sin el pedal a fondo. Hay pérdidas muy grandes de tracción ahí. Y aquí lo que dé el coche. Llegamos hasta sexta, reducimos 2. Curva a izquierdas. Y antes de enganchar la bajada con la recta de atrás, metemos tercera y salimos a pedal. Bueno, ya estamos por aquí. Y llegamos a la 350R, la que lleno bajo marcha. Toco un poquitín el freno suave, me meto hasta el vértice y sigo con la sexta hasta la última chicane. Me van a joder la vuelta, he tenido que frenar pronto, pero bueno. Había sí, un GT4 ahí. Con el tema de doblados, sobre todo los GT4, que son otra clase, tened cuidado, que sí. A ver, sois los que lleváis un GT3, los que tenéis margen de maniobra, ¿sabes? Los GT4 tienen poco margen de maniobra, entonces, pues bueno. Si van en batalla, si ve a dos GT4 en batalla y están aquí en esta zona, por ejemplo, en la enlazada, pues... te va a tocar esperarle, ¿sabes? Para adelantarle el resto, no sé. Al final, dentro de la prudencia y la lógica, pues moverte ahí. Bueno, han marcado 2037. No está nada mal, va a ser la primera vuelta. Ahí tenemos a Diurka, el piloto de FanRacers Team, que en este evento está acompañado por su compañero de equipo Roberto Gil. Y son los dos integrantes de FanRacers Team que van a estar aquí representando a su equipo en este evento de resistencia. Bueno, son 60 minutos. Van a ser eventos mensuales de resistencia. En esta ocasión son 60 minutos. Habrá en otro evento que sea 90 o incluso 2 horas. No. Ya iremos viendo. No, vale, la última chicane he tenido que frenar, por el GT4. Ya. Y luego estoy con un setup viejo que tenía aquí de Suzuka, no sé. He entrado con él a probar. Uf, a ver qué tal iba y a ver. No me haría yo. No sé. Yo. ¿Qué coche lleva? ¿El BMW? 6, sí. Y no va mejor aquí el Callaway, no sé, pregunto. Que no sé cómo va el Callaway tampoco, o sea, no sé bien. Oriol, quédate aquí, hombre. Tío, me están dando una ganas de entrar, que no sé si hay sitio o no, pero vamos. Hay sitio porque hay gente que no ha entrado. Ya, pero bueno, sitio, pero hasta el final de... Si te animas a entrar tú mismo. Buenas, no sé, tarde. Luego... Buena gente. Que luego no sé si me animaré. Si queda poco tiempo, ¿en Quali se puede entrar? ¿En Quali se puede entrar? No, pero a ver, ya claro, lo compartimos la transmisión también con la gente y tal y echamos el rato aquí, luego ya me quito yo el mono con algún arranque o algo. Ahora mismo somos 26, estábamos confirmados 33. Pero es que... bueno, eso siempre pasa, por ejemplo,
Lupi veo que todavía no se ha conectado, pero es que se conectará a última hora. Sí. Jordi tampoco está. Tampoco está. Jordi Audet tampoco bueno, está. Bueno, sí, falta gente todavía. Pero es que estoy viendo que la, toda la parrilla os conozco, a lo mejor hay cinco pilotos con los que nunca he rodado, pero. Y el combo me encanta. Pero, por ejemplo, y... Chefo. Pues ya tardas en entrar. Si no te gusta. Claro, Chefo no ha entrado, pero me acaba de pedir hace un rato la contraseña. Sí, Chefo acaba de entrar. Tiene el mejor tiempo con los GT4. Tiene ahí un 2.13.2. Los únicos pilotos que están rodando en 2.13 con los GT4 es Carles Povil y Chefo Durán. Sí, él tiene un 2.76 y yo un 2.85. Va muy bien. Estamos ahí apretando. Con el KTM. Con el KTNN, sí. Pues es que hasta con GT4 entraría, tío. Sí, sí. Pero entra ya, tío, deja de llorar. No, no, no. Si te gusta tanto, entra. Mira, ya ha entrado Jordi Audet, claro. No, porque luego me pongo a rodar, estoy viendo ahí a Rita Cazagua, Rubén Conchuela, Marcos Prey, Roberto Gil, toda esta gente, y luego se me quita la gana. Bueno, oye, pues para los que estáis aquí, os hago un briefing hasta aquí, ¿no? Sí. Hacemos un poco de briefing, un briefing muy sencillo. La clave aquí es portarse bien y pasárselo bien, esencialmente. Es una carrera de 60 minutos. La salida va a ser lanzada para que no haya líos, con lo cual en la curva 1, en principio, ya habrá cierta distancia entre GT3 y GT4. Sí. Nos va a venir bien. Es un circuito que va a ser muy complicado adelantar. Es estrecho. Hay zonas donde es factible adelantar, pero sobre todo ya dentro de una misma clase es complicado. Cabeza al adelantar. Buenas. Muy buenas. Entre distintas clases, pues evidentemente cabeza al adelantar. Ya está. Hay sitios que es más fácil, sitios que es más complicado y sitios que, honestamente, como cuando vamos al súper y enganchamos a la abuela que va a 80. Claro, si tienes que quedar detrás. Llegando y... a las S's. Sí, sí, sí. El único problema realmente conflictivo son las S's detrás de los GT4. Porque solo tenemos una trazada, o trazada y media, ¿no? No tenemos mucho margen y el coche ya es un poco locura. Incluso la recta después de las S, ahí no también no hay para adelantar. Correcto. Lo probé yo con Carles. De todas formas, los que vais con un GT3, sabéis que tenéis el margen de maniobra. Los GT4 tienen poco margen de maniobra en el tema de doblaje. Poco. Entonces, intentad no forzar más de la cuenta, evidentemente. Si hay que forzar, y lo que venía diciendo en los comentarios, los GT4 no deben alterar la circulación que hagan. Eso no quiere decir que no demos el espacio que lógicamente siempre hay que dar. O sea, lo que no tiene sentido es que si viene un coche que nos quita 15 segundos por vuelta, nos pongamos ahí a ver el tapón y a defender. Facilitemos las cosas, pero sin alterar la normal trazada, para que nos entendamos. Sí, todo dentro de la lógica. Y yo añadiría el poneros en la situación de quien está en batalla. O sea, si encontráis un GT3, si se encuentra a dos GT4 que están en batalla, coño, quedaros detrás para no intervenir en esa batalla. Y lo mismo al contrario, si van dos GT3 y van a doblar a un GT4, bueno, que intente apartarse en la medida de lo posible sin... Añadir como último comentario que si sois un GT3 y os viene a doblar un GT4, salid de la partida, estáis haciendo... Vale, faltaba el pequeño matiz. Dicho esto, 60 incidentes, es una locura. Es un incidente por minuto. Siendo los que somos... Y viendo los que somos, o sea, el soft de la sala, yo creo que solo es superable en los servers premium de las carreras más premium de RaceDome. O sea, somos gente que nos conocemos, somos limpios, hay niveles distintos, ya lo sabemos, pero disfrutemos de esto. La idea es estar una hora aquí aguantando, luchando contra nosotros mismos. Los GT4 en principio creo que con solo una parada ya es suficiente. No sé cómo va a ir los GT3. GT3 igual. Con una sola parada. Sí. Mucho cuidado, por favor. Si no habéis hecho antes paradas, el pit limiter, las salidas, el drive-thru en RaceRoom lo regalan. Va muy barato, como el starter pack. Y te lo regalan, así que más vale, si no lo tenéis por la mano, asegurar el tiro que no querer liarla por ir más rápido de la cuenta. Salvo esto,
os pido que seamos limpios. Si hay algún trompo, algún incidente que provoquemos, mantengamos la caballerosidad que siempre hemos tenido. Si le damos a alguien sin querer, oye, luego evidentemente todo lo arreglamos en privado. No quiero más rollos, ni creo que los vaya a ver. Pero si por una lucha o lo que sea se nos va el coche y tal, oye, pues no la liemos. Y si es culpa nuestra, claramente, pues oye, no está de más levantar un poco. Si nos hemos aprovechado de una situación, claro. Oye, pues vuelve a la posición que te tocaba, que yo me he saltado la curva. Sí, todo lo que se quede en pista, mejor y eso, bueno. Dicho esto, a Rey le podéis dar, a Carlas y a Chefo también. Todo el que baja de 0-1 o 0-14 o 2-14. Se le puede dar sin problema. Sí, eso iba a comentar Rey, Rubén. Está permitido, por supuesto, doblar a los GT4. A los GT3 está mal visto. Ya os lo digo. A los GT3 no, si doblar una última cosa, que esto es las Endurance. Siempre a Rubén es bueno también se le puede dar por si las moscas. El tema de las luces, ¿vale? Que hay gente que se molesta mucho, lo que sea, tal. Dentro de una misma clase no hay por qué dejarse adelantar. Si viene un doblado, evidentemente hay que facilitar que te pase, ¿vale? Eso de cajón. Si los GT3 queréis avisar de que vais por detrás y que venís rápido, avisad, pero hacer luces no quiere decir automáticamente apártate y déjame pasar. Simplemente es para avisar que vengo y soy más rápido. Sí, ¿vale? El tema de luces es que muchas veces no sabes tampoco lo que quiere decir el piloto. A ver, lógicamente es lo que tú estás diciendo. Si alguien quiere hacer luces, será simplemente un aviso de: hey, estoy aquí, ahora que pueda voy a intentar adelantarte. Ya está. Sin más. ¿Vale? Ya está, ya pasarlo bien y. ¿Dudas, preguntas, ruegos? No. Hola, soy Carles. ¿Habéis pagado todos los 1.500 euros de inscripción? No, vale. En yenes, yo te lo pagué en yenes. La madre que lo trajo. Oye, que hay que pagar la casa, ¿eh? A ver qué pasa. La hipoteca en yenes, ya. Que soy Carles, me gustaría dar un matiz, si puedo. Ya la valías, Carles. Ya, es que. No, es que ya. A ver, al final los GT3 adelantan con el chorro. Franma 69. Claro, porque me ha pasado en trenos ya. Lo que ahora si es que los GT3 no achuchen. O sea, porque te pongas detrás mío a un palmo. No tiene sentido porque me vas a poder adelantar donde vas a poder y muy fácilmente. Sí, hay 10 segundos de diferencia en puertos. Detrás, y dices, es que no tiene ningún sentido porque yo me estreso porque digo, ¿qué hace este tío a un palmo si no le hace falta? Sí, yo incluso a los GT3 le diría que incluso que no intenten coger la estela, el rebufo de los GT4 porque puede ser incluso peligroso. Es como en la autovía, te come un camión súper rápido si va follado, o sea. Vale. Entonces, bueno, pues si no hay más preguntas, gente, gracias por participar en estas locuras. Pasároslo bien, sed buenos hacedme disfrutar. Hacedme disfrutar. Bajao, que no quieres correr. Qué fácil. No quiero humillar a Rey. No, que tú solo crees oficiales con José Luis y Stradi. Pues mira, hablando de ese tema, os voy a comentar una cosa que me ha pasado esta mañana. Además, está ahí en el stream. Lo he comentado con Preji y la verdad es que, bueno, una situación un poco rara. Que estaba José Luis en pista, en práctica, Franma 69. Y había un Pfeiffer, Pfeiffer que está entre los 5 primeros. Y ha marcado, bueno, José Luis, yo ayer lo estuve viendo en 7 carreras seguidas en la GT3 en Red Bull, ¿vale? Pues el Pfeiffer este, José Luis ayer en 28 bajos y todo eso, 28-0 incluso. El Pfeiffer este, en cuanto ha hecho un 27-9, José Luis ha salido de la sala y le ha puesto y dice: necesito más entreno, no sé cuánto. Y digo, hostia, me he quedado. No sé, la verdad pero que. Pero yo creo que era Juan Luis, que está aquí en la práctica. Que sale. No, Juan Luis, lo hemos comentado con él y no era Juan Luis. Corriendo detrás de J. Luis y corría con J. Luis detrás y venía J. Luis Lupi más atrás. Lo cual ya es desquiciante, o sea que la gente se cambie el nombre, por favor. Mírame a mí. Este es Juan Luis. O a Rey, o a Jordi, o a Carla, sí, pero o Diurka. Los nombres más originales. Al final es un detalle, no sé, que si piensas que va a ser siempre el mejor en todo, eso en la vida nos puede pasar, que
pues malamente vas, porque te puedes dar de cabeza contra un muro. Entonces siempre va a haber alguien más rápido, alguien mejor, en algo. En este océano siempre hay un pez más grande. Claro, entonces... Bueno, gente, me voy a decir lo mismo a la otra tribu. Ok, y voy a practicar. Venga, luego. Suerte, tío, que venga. Vaya bien. Venga. Venga. Bueno, yo me desconecto. No, sí, yo también. Lo que queráis. Si queréis... No, no. Mira, yo si queréis, quedan 10 minutitos. Si queréis, os pongo una on board y la cantáis o lo que queráis. Yo estaré por Carlas, aquí, vas muy fuerte, ¿eh? Ya se quiere centrar y todo. O sea, se ha tomado a pecho. Sí, sí, Carlas se la ha tomado. Franma 69. Bueno, o sea, más vale que. Se teníais que reventar guapo, todos, o sea, mamones. La retransmisión. Sí, guapísimo. Guapísima. Guapísima, mejor. Guapísima, eso. Bueno, chicos, hola, muchas gracias y a pasarlo bien. Disfruta todo el mundo. Pues sí, Franma. Yo no tengo la duda de si corre o no. Ya no me voy a meter, pero tenía ahí un momento que cogía el volante, ¿eh? Cogía el volante, tío, con buena gana. Veo ahí a Roberto Gil fuerte. Me gusta correr con él, con Rubén Conchura también, con Rita Cazagua, con Preggi. Y a ver, no os digo que estuviera ahí arriba, ni mucho menos, pero normalmente corro con ellos y Franma estoy ahí 69. Detrás o por ahí. Dice. Se pone los dientes largos. Joder, pero no lo sabes tú, tío. Además, viendo el circuito Suzuka, creo que es de mis circuitos favoritos, junto con Noslai. Franma 69. Dice. Yo podía estar con Pomi. Sí, tú estarías ahí. Si vas con los GT4 a Chefo Durán, yo creo que Chefo con los GT4 tienen plus. Tienen plus de velocidad, tío, y es que va muy bien, muy bien. Igual que con los delanteros. Pero con Carles Povil haríais podio, intentaríais estar batallando ahí con el podio. Pues igual que algo parecido si hubiera entrado yo y con los GT3. Pues intentaríamos pues estar ahí luchando por el podio. Franma 69. Somos muy buenas posiciones. Dice. Yo entré a entrenar con Povil el otro día y rodaba con él. Sí, Carles lleva 3 meses con el Ciclo. Franma 69. Pero va muy bien, muy bien. Dice. Y encima tenía seta. Raúl RS7. Dice. Chefo, es que es muy bueno el jodio. Chefo es bastante bueno con GT4, con tracción delantera, con los TCR va muy, muy, muy rápido también. Y bueno, en otras categorías yo creo que le pega menos, pero sí, es muy muy competitivo el Chefo Durán. Me gusta rodar bastante con él. Al final son pilotos de la casa con los que nos vamos conociendo en campeonato tras campeonato, los vamos viendo, los vamos disfrutando en pista. Dime, Diurka. No, estaba mirando cuánto quedaba, voy a ir preparándome el botellín de agua por si me hace falta para ver en la parada. Okay. Dice. Comentar que en Mega tengo todos los setups que estoy encontrando en los servidores es para que sea más fácil buscar. Ah, hostia, pues... Eso está bien. Si son setups que... Si son setups después de la última actualización, estaría bien. Incluso podríamos meterlo en la página de base de datos de Race Room Spain, donde tenemos ahí varias pestañas con setups. Pero esas pestañas con setup ya están un poco desfasados, creo. Son enlaces al foro de Sector 3 o de Race Department o bueno. Pues eso es interesante tener ahí bastantes setups. A ver, yo lo del setup, volvemos a lo de siempre, siempre lo comento. Para mí es muy personal. Es como el reparto de frenada. ¿Quién me va a decir a mí que mejor que yo? Que cómo tengo que llevar el reparto de frenada. Al final es rodar un poco y ajustarlo un poco más adelante o un poco más atrás, dependiendo del tacto que yo tenga con el freno, dependiendo de ese circuito y dependiendo de. Franma 69. Dice. Me dio permiso a Lasa, que la mayoría son de él. Ah, Pau a Lasa, sí, es verdad que hace muy buenos setups. Y. Que ya os digo, yo algún setup he cogido de Stradi cuando llevaba el Audi. Y no se lleva el coche, ¿sabes? Entonces pues él tiene un tacto con el gas, yo creo que es mucho más fino que yo, y tiene un volante diferente al mío. Yo tengo un Logitech que tampoco es que sea malo, al final es al que estoy acostumbrado,
Y cada piloto tiene su volante, está acostumbrado a su tal y depende del coche, depende de la pista también. Es que no sé, ya os digo que yo lo del tema de setup, el coger un setup así, ponerlo y empezar a rodar, yo creo que es más importante entrenar mucho más que el setup. Pero ayuda, a Lasa me hizo uno para hoy, lo probé ayer y iba rápido. Sí, sí, si vas bien, pues de lujo. Pero lo que te da los tiempos es rodar, 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 rodar. Luego ya llega a un límite que no puedes seguir mejorando o no mejoras tan rápido. Y ahí quizá el setup, pues bueno, te puede hacer ser un poco más estable, un poquito más rápido, pero un poco más. Eso está claro. Sí, yo lo comento siempre porque yo, mi experiencia, no sé si será la misma que la de los demás pilotos, pero mi experiencia me dice que eso, yo estaba preparando un setup 3 horas, 4 horas, 5 horas rodando en una pista y tocando el setup. Y luego, después de esas 5 horas, como he entrenado tanto en la pista, vuelvo al setup default, al setup sin tocar, al de casa, y hago 69. El mismo tiempo. Entonces, dice, bueno, me voy a la ducha que me riñen. Venga, tío. Franma 69. Dice, suerte. Sí, suerte a todos los pilotos y a ver qué tal se da el eventito. Bueno, ahí tenemos a 15 pilotos con los GT3. Y de momento 10 pilotos con GT4, 25 pilotos en pista. A falta de 4 minutos para la sesión de clasificación, tenemos a David Rico del equipo Mazazos con el BMW GT4, esa skin negra y roja. Y de momento ha marcado un 2.15.7. Le da la posición. La sexta posición o la quinta posición, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. La sexta posición. Ahí a los GT4. Lo que ha dicho Uri, ¿no? En el briefing, que lo que queremos son carreras limpias. Al final, todos los pilotos quieren carreras limpias. Y ponernos en la situación de. Del compañero en pista al que estamos adelantando o al que está intentando adelantarnos. Y nada, pues mantener, si es muy fácil, mantener tu trazada cuando está en paralelo. Esto es igual que en una rotonda, que hay dos carriles. Pues si tú coges el carril del exterior, pues tienes que mantener ese carril, no te puedes cruzar al carril interior, porque si viene un coche, pues te lo llevas puesto. Y básicamente eso, desde el momento de frenada, si tienes el paralelo, pues ya podéis mantener la trazada cada uno. Si no está en paralelo desde el momento de frenada y te tira, pues bueno, pues eso es un dive bomb en toda regla. Y hacer especial hincapié también en el tema de los doblajes. Los GT3 son los que tienen el margen de maniobra, son los que van más rápido, pueden incluso cambiar la trazada, ya que el GT4 tiene más inercia, es más lento y en ese aspecto tiene un poco más de responsabilidad los pilotos que lleven un GT3. Bueno, ahí tenemos a Juan Aguilar con un P4 competiciones. Atención, que es el único piloto que lleva un P4 competiciones. Categoría de los GT3, no es un coche ni mucho menos rápido en comparación con el Mercedes, con el Audi, con el Callaway, con el BMW, con el incluso con el McLaren. Y bueno, en pista de momento está Roberto Gil marcando el mejor tiempo con un Callaway. Rubén Conchuela está con el segundo mejor tiempo, que han bajado ya al 2.01, con un BMW Rubén Conchuela. Jaime Estremera con el Callaway también 2.01 para él. Rey Takazawa con el BMW. El equipo de Rey y Rubén van con BMW, con la misma skin, creo. Y bueno, Félix Pérez del equipo Mazazo va con un Audi. Ha bajado también al 2.01. Y Marcos Pregi es el que se mantiene ahí en 2.02. Se viene la quali WO. Pues sí, ya viene la quality.
venga, un minutito para que terminen la sesión de práctica y ahora tendremos una clasificación, una sesión de clasificación, sesión clasificatoria de 15 minutos en la que todos los pilotos intentarán marcar su mejor tiempo de vuelta. De primera intentarán marcar un tiempo de vuelta seguro y luego ya irán bajando poco a poco ese tiempo. Y luego tenemos un warm up de, no sé si son de 3 minutitos, creo que son de 3 minutitos. Y nada, y la carrera de 60 minutos, que va a estar muy divertida, por lo que nos han contado los pilotos, hay que parar una vez en box para repostar, no sé si cambiarán gomas también. Sí, habrá que cambiar gomas también, porque está al por dos, tanto las gomas como tanto los neumáticos como el fuel, el combustible, están con el multiplicador al por dos para simular una carrera de, pues eso, de 2 horitas. Sean 60 minutos, que es una hora, pero se simula con el multiplicador una carrera de 2 horas. Bueno, clasificación individual. Ya estamos viendo que los pilotos no tienen nada de tráfico ni tienen que salir de boxes. Va a ser más rápido y más beneficioso para los pilotos. Ahí veíamos como un piloto se tenía que abortar la primera vuelta. Tenemos aquí a Rubén Conchuela del UFO Team, con ese Mercedes, que si no me equivoco es el Mercedes antiguo. No, perdón. Es aquí y no la he reconocido. Roberto Gil ahí con el Callaway rojo y blanco. Y Diurca, ¿tú no llevas la skin roja y blanco como Roberto? Pero Roberto va con un Callaway, ¿no? Ah, vale, tú vas con el BMW, vale. Tenías que haber escogido el mismo coche. Pedro el mecánico dice: hola, soy JR. Buenas, Pedro, ¿qué dices, tío? Sí, eres Pedro Junior, vale. Pues nada, pues... ¿Es que tú no corres hoy o qué? ¿O es tu padre el que corre? Ah, me pensaba que corría Pedro, el mecánico, alguno de los dos, no sé. Dice, mi padre. Ah, vale, corre tu padre, vale. Pues nada, pues vamos a seguirlo por aquí, si no retransmite el onboard, pues la puedes seguir por aquí perfectamente. Ahí tenemos a David Blanco, del Team Blanco, con esa skin de Hello Kitty, el Mercedes. También es bastante cachondo la foto que tiene de perfil. Pues bueno, pues David Blanco, que viene mejorando el primer sector con ese Mercedes. En la categoría de GT3, ahora mismo, el primer sector se lo está llevando David. Bueno, aquí tiempos buenos, hemos visto que eran 2.01. A 2.01 han bajado 4 pilotos, creo. Sí, creo que ha bajado Roberto, Rey, Rubén Conchuela y no sé si era Estremera. Sí, Jaime Estremera ha bajado también. Y Marcos Preggi, que estaba ahí a 2.02. Pero Marcos Preggi, yo creo que en la sesión de práctica iba con cargado de combustible, seguramente. A ver, seguramente. Lo digo porque es de los míos y me siento identificado con él y es lo que yo suelo hacer. Bueno, pues segundo sector para David Blanco y ahí tenemos el primer mejor tiempo. David Blanco, no, Rey Takazawa. Rey Takazawa, que ha bajado, wow, al 2.00. 2.0 alto, pero ha bajado del 2.01. Félix Pérez también ha marcado muy buen tiempo, 2.018. Roberto Gil, 2.012. Jack Ureña también ahí, el cuarto mejor tiempo, con ese 2.020. Marcos Preggi, 2.021. 2.022 para Andrés Rojas, que también hay que tenerlo en cuenta para el podio. Bueno, al final David Blanco ha sido relegado al octavo mejor tiempo. Sí, Jaime Estremera se ha metido ahí con un 2.019. Bajando por poco del 2.02. Bueno, estoy viendo, pues eso, realmente está organizado por Mazazos y RRS y buena batalla también está habiendo en tiempos de pilotos de habituales de los campeonatos de RRS y pilotos del equipo Mazazos. La verdad es que se podría hacer, ya le comentaré algo a Uri,
Se podría hacer algo chulo, en plan de dos equipos en pista, 30 pilotos por ejemplo, 15 y 15, y dos skins para que cada equipo coja su skin y hacer un RRS contra mazazos, o mazazos versus RRS o algo así. Y se me ocurre los Hill Clean Icons, que está el BMW y el Mercedes, y van muy igualados. Podría estar guapo esa idea, no sé. Ya se la comentaré a Uri y a Roberto. Bueno, de momento, ya os digo, Rei Takazawa, pole indiscutible para Rei, que le ha sacado casi medio segundo a Roberto Gil, que es el segundo posicionado. Rei que está dominando con ese BMW. Y ahí tiene de escudero también a su compañero de equipo, a Rubén Conchuela, con el BMW. Félix Pérez acaba de mejorar el tiempo, David Blanco también. Marcos Preggi también ha bajado al 2.01. Bueno, cuidado que tenemos a 7 pilotos por debajo del 2.02. 8 pilotos. Juan Luis ha conseguido ahí un tiempazo también, 2.01.4. Aquí viene David Gacituaga con ese Lotus, con los GT4. En los GT4 está dominando Chefo Durán con 2.13. Carles Povil también en segunda posición con 2.14. 2.14 para David Rico. 2.14 también para Rubén Muñoz. Y bueno, y ya Josu Pardo ya está en 2.15. Pero bueno, muy reñida tanto la GT4 como la GT3. La GT3 incluso más. Estamos viendo en el mismo segundo a 7 pilotos. En 2.01 están rodando desde Roberto Gil hasta Jaime Estremera. Va, tiempazo lo que están haciendo aquí, madre mía. Menos mal que no hemos entrado. Nos sacan los colores. John Chupardo, que ha marcado ahí 2.14, se coloca justo por detrás de Carles Povil con ese GT4. Lleva Conchu el KTM. Camaño es el último de la GT3, perdón. Bueno, de momento los tres mejores tiempos de la GT4, Chefo Durán, Carles Povil y John Chupardo. Juan Luis está ahí también en P4, 2.014 para él, y está intentando mejorar la vuelta. Yo creo que no lo va a conseguir. Muy difícil desbancar ahí de la pole position al piloto gallego Rei Takazawa con ese de 2.007. Disus 00. Dice Roberto en los 2.00 SO. Sí, es verdad que Roberto ha bajado al 2009. Va, pues tiempazo, Rei y Roberto ya se van para boxes. Saben que tienen muy buen tiempo. Rubén Conchuela también hace lo mismo, se va para boxes. Rubén Conchuela, que ha marcado ese 2011. Va, menudo tiempazo están haciendo, Sí, en Red Bull Ring, en las arranques que hemos echado con Roberto, yo estaba con el Callaway, Roberto con el Callaway, y yo estaba rodando en 29 bajo, 28 alto, y él ha conseguido también un 29 bajo, o sea que el Roberto va muy fuerte. Bueno, de todas formas, a ver, la clasificación es una carrera de 60 minutos, es un poco secundario, y más si está al por dos, tanto los neumáticos como el combustible, ¿vale? Marcos Preggi, que ahora mismo está con ese séptimo mejor tiempo, parece que la ha bajado. Bueno, no, ha bajado también al 2.016. Ha bajado bastante. 8 pilotos rodando con el mismo tiempo en 2.01. Y bueno, tenemos a Gregor, que está con el octavo mejor tiempo, 2.15.8. A ver si fuera capaz de mejorar ese tiempo un poco y pudiera posicionarse mejor para la salida.
Bueno, de momento Rey Takazawa, que ha salido a pista, Roberto Gil se mantiene en boxes, Rubén Conchuela en tercer mejor tiempo en pista también, Andrés Rojas cuarto, Juan Luis quinto, Félix Pérez el sexto, Marcos Prey el séptimo, David Blanco el octavo, Jaime Estremera el noveno, y Jack Ureña el décimo. Diurca lo tenemos ahí ya en P11, pero no es el fuerte la clasificación para Diurca. Diurca nos tiene acostumbrado a clasificar realmente mal y luego en carrera hacer carrera de remontada e incluso de salir de los últimos es capaz de meterse en el top 5 o incluso hacer podio. GT4 tenemos, bueno, ahí tenemos ya los resultados de clasificación. Todavía quedan 17 segundos para que termine la sesión clasificatoria, pero bueno, ya nos ponen por aquí los resultados. Rey Takazawa se lleva esa pole position con el 2-0-0 también para Roberto Gil, Rubén Conchuela ya en 2-0-1, Andrés Rojas 75. El cuarto, quinto, dice, Juan Luis, Félix Pérez sexto. Buenas, Martín. Hi, Martín. Tenemos ahí ya también a Chefo Durán en primera posición, Carles Puyol el segundo, Juan Chupardo el 3, Gregor el 4 y Jordi Audet el quinto. Bueno, pues esto va a empezar. Ahora tendremos una sesión de warm-up de 3 minutitos, creo recordar. Ok, y acaba de entrar Ezequiel terminando por los pelos al server. Ezequiel terminando, que creo que va a correr con un Porsche de los GT4. Ok, pues 28 pilotos en pista y de momento sesión clasificatoria, digo sesión de warm-up, que sirve para los pilotos, sobre todo para ese primer contacto con los neumáticos, fríos, las gomas que no están en su estado óptimo, los frenos, ocurre lo mismo. De hecho, Roberto Gil ahí en la primera curva se ha pasado de frenada. Los neumáticos no agarran igual, ya os lo digo, que ya esto es recomendación mía para arranque o para cualquier campeonato, mucho cuidado en las primeras curvas, incluso en la primera vuelta, no intentáis adelantar posición si no lo veis muy claro, no intentéis apurar la frenada, no os peguéis mucho al delante, paralelos los mínimos, porque con la goma fría y los frenos fríos lo que el coche se hace muy inestable y hay más probabilidad de incidentes. De hecho, yo diría que en ranked la mayoría de los incidentes son en salida. Bueno, hay de todo. La cámara fija aquí en Suzuka, la verdad es que pillan muy buenos planos. Aquí en la horquilla está pillando la horquilla completa. Ves cómo hacen la frenada y cómo se trazan para traccionar lo mejor posible. Bueno, pues ahí tenemos los pilotos que están en pista ahora en la sesión de warm-up. Hay muchísimos pilotos que están en box para, bueno, se estarán hidratando, se estarán preparando para la carrera de 60 minutos. Y nada, Ezequiel terminando, lo estoy viendo por ahí, que está saliendo las lazadas. Va con el GT4, yo no, me pensaba que iba a correr con los GT3, pero bueno. Ezequiel terminando también estará ahí, aunque no haya clasificado y salga de lo último, pero seguramente estará ahí optando al podio. Recordar que son 60 minutos, está al por 2 todo. Y la clasificación pasa a un segundo plano en esta situación. Juan Luis ahí con la skin blanca y azul de Mercedes.
Bueno, chicos, pues... pues nada, esto va a dar comienzo y... vamos a poner la cámara fija que tanto nos gusta en salida, la primera vuelta, por lo menos vamos a intentar mantener esa cámara fija para ir viendo pasar a todos los pilotos. Luego ya iremos jugando con las cámaras, nos iremos a las batallas que tengamos en pista y a ver qué nos depara esta salida de, Pedro, el mecánico, de pista, que bueno, son 60 minutos y hay que... A ver quién muere primero. Nada, que no muera nadie. Nada, de momento yo creo que casi todos los pilotos ya se van conociendo también, están rodando juntos bastante tiempo y eso es bueno, te sabes, conocer al que tiene en paralelo evita muchos incidentes. ¿En paralelo, delante o detrás van? Ah, es salida lanzada, vale. Rome, Spain. Bueno, pero vamos a quedar con... Javier, gracias por seguirnos. Bueno, Javier, que pues sí, gracias por seguirnos y nada, si sí, podemos compartir contigo también estas carreritas tan emocionantes que nos están deparando aquí en Race Room y nada, bienvenido seas. Bueno, pues yo creo que acaban de salir ya, ¿no? Sí, vale, ya está. Bueno, pues salida muy limpia. De momento ahí vemos las chispas, como están tocando muchos bajos de los GT3. Se hace muy liviana la salida así, en salida lanzada la verdad es que mucho mejor para los pilotos. Bueno, ahí hemos visto que ha habido algún problema con algún piloto que ha tenido un trompo, diría. Sí, oh, qué pena. Oscar Iván, el piloto mexicano ha tenido ahí, lleva un Bentley GT3. Y tendrá que remontar algunas posiciones. Bueno, de momento continúa en posiciones como habían salido. Rita Cazagua, Roberto Gil, Rubén Conchuela, Andrés Rojas, Juan Luis, Félix Pérez, Marco Preggi ahí en P7. Y yo creo que no podremos ir. Podríamos quedar con la cámara fija. Así vemos, mira, aquí ahí acaban de pasar el grupo de los GT3 y ahora están pasando, ya venían a la horquilla los GT4. Sí, ahí Roberto no intenta no separarse de. Intenta no separarse mucho de Rita Cazagua. Parece que se están distanciando un poco. Rubén trae por detrás a Andrés Rojas. Y bueno, de momento todos muy juntos los GT3. A ver ahora el paso por la 130R, que es bastante difícil con estos coches que tienen mucha velocidad. Se pasa, se llega en sexta y se pasa en quinta, o sea que reduce la marcha y a fondo. Hay veces que incluso en sexta, o sea que... horquilla final, frenada fuerte en verdad ahí. Y aquí... vale, aquí ya la salida a meta y nos vamos a ir a... bueno, de momento muy limpia la salida y vamos a poner el Compare Nescar. Ahí tenemos. Bueno, primero el slowdown de la carrera para Jordi Audet, que tendrá que levantar un poquito el pie. Jordi. No lo localizo ahora. Ah, sí, vale, está ahí. Bueno, Jordi está el tercero con los GT4, está muy bien posicionado. Batalla que están teniendo Andrés Rojas y Rubén Conchuela, pegadísimo a menos de medio segundo, ahí apurando los límites Andrés Rojas. Esperemos que no tenga ningún percance y no rompa nada, pero comiéndose todos los pianos y eso, aprovechando al máximo la pista. Por delante nada, por delante Jochu Pardo parece que ha tenido ahí algún problemita con ese KTM con los GT4. Y tendrá que remontar alguna posición. Aquí batalla por la quinta posición entre Juan Luis y Félix Pérez. Bueno, aquí hay un grupito bastante divertido. Ahí tenemos a Félix Pérez acercándose muchísimo a Juan Luis. Y por delante está Andrés Rojas. Vamos a poner la cámara
aérea para ver la distancia real, que un plano más general, ¿no? Rubén Conchuela parece que ya está a más de medio segundo. Cuidado con Roberto Gil, que no se está despegando lo más mínimo de Rey Takazawa. Lo mantiene ahí a menos de medio segundo, a 3-4 décimas. Sí, a medio segundo más o menos. Bueno, Chefo Durán, que es slowdown. De momento Chefo está liderando la carrera con los GT4, seguido por Carles Povil, Jordi Audet, Gregor y Rubén Muñoz. Esos son el top 5 de los GT4. Wow, qué pena, porque Félix Pérez estaba ahí intentando dar caza al siguiente piloto y al final ha trompeado y se ha ido contra el muro. Qué pena, porque venía haciendo muy buena salida de carrera y venía con gran ritmo. Da rabia cuando ves eso y cuando te pasa, y cuando le pasa a un compañero en pista da mucha rabia. Bueno, Diurca ya en posición novena. Ahí tenemos a Jaime Estremera, que está dándole caza también a David Blanco. Por detrás viene Diurca y por delante tiene a Marcos Prey. Aquí hay un grupito muy interesante, nos vamos a quedar con este grupo. Ahí tenemos al piloto de FanRacer Team con el BMW azul, no, perdón, el BMW blanco y rojo. Y justo por delante al piloto de mazazos, a Jaime, con el Callaway. Bueno, Roberto, que no se distancia lo más mínimo de Rey. Bueno, sí, ahora un poquito más de medio segundo, pero yo diría que todavía tiene el rebufo. Y ya Cureña, que había clasificado muy bien, yo no sé si habrá tenido algún problema en la salida, pero está a la caza de Diurca. Vamos a ver, por ahí, por fuera, se van por fuera bastante. Diurca parece que intenta el adelantamiento, lo consigue, no sé si se va largo. No. Buah, pues Diurca, octava posición para Diurca. Bueno, y Roberto Gil, que ha tenido que tener algún problema, Rey, porque Roberto Gil está mostrando el coche a Rey Takazawa. Problemita para Mark Nieves, a ver si se recupera y no tiene daños y puede remontar alguna posición. Bueno, volvemos con la batalla que está teniendo Roberto Gil. Está pegadísimo a Rey Takazawa. Muy buen inicio de carrera para el piloto de FanRacer Team. Está ahí disputándole esa primera posición a menos de medio segundo a Rey Takazawa. Ya Cubriña viene subiéndose por las paredes en posición décima, intenta adelantar a Jaime Estremera, el equipo mazazos. Parece que de momento no tiene el paralelo, no tiene. Está muy pegado, está a medio segundito. Y volvemos con Roberto Gil, que tiene pegadísimo a Rey Takazawa. Yo creo que no se está distanciando mucho porque está teniendo también rebufo. Se mantiene en curvas, en las zonas de curvas, y luego está teniendo rebufo en cada recta. Nuevo slowdown para Oscar Domingo. Tendrá que cumplirlo para poder continuar la carrera. Y bueno, tenemos a Ezequiel terminando, ya intentando remontar. Efectivamente ya está el sexto posicionado con los GTR4. Muy pegado de Rubén Muñoz Gallego, del equipo mazazo. Vamos a ver si el Porsche le puede adelantar al Lotus. Parece que lo consigue. Y quedémonos ahí porque quiero ver si consolida este adelantamiento. Pedro, el mecánico, dice: cuidado con el aire sucio en las heces. Ezequiel terminando, ha traccionado fatal. Bueno, la verdad es que, menuda maniobra acaba de hacer. Joder, habría que aprender de Ezequiel terminando esa maniobra, ¿eh? No es fácil, una vez que se te ha ido, posicionar el coche ya para salir bien y perder
menos tiempo posible, claro, ya después de haber trompeado. Pues bueno, Roberto Gil nos está dando una sorpresa muy buena al tener esta batalla con Rey Takazawa. Si no, Rey estaría tirando hacia adelante. Es verdad que Rubén Conchula viene también bastante pegado por detrás. Ahí tenemos en sexta posición Marcos Preggi, que ha ganado una posición con respecto a la clasificación. Marcos Preggi, que está intentando remontar alguna posición, y por delante tiene a Juan Luis pegadísimo. Los dos con el Mercedes, y va a estar reñida esa quinta posición. David Blanco también muy pegado, por detrás también viene Diulka. Aquí hay un grupo que están rodando muy juntos, y el piloto que tenga cualquier mínimo fallo va a ser superado por dos o tres coches. Bueno, Marcos Preggi, que ahora mismo a medio segundito ya dispone de rebufo de Juan Luis. David Blanco también muy pegado. Vamos a cambiar las cámaras, vamos a poner la cámara aérea un ratito para ir viendo lo que se acerca y lo que se distancia tanto en curva como en recta. Y nada, y aquí tenemos a Roberto Gil, que es que no le pierde la estela a Rey Takazawa. Yo diría que está... yo creo que es mejor rodar con alguien así que tire de ti, porque como que puedes ir rectificando sus pequeños errores de trazada. Y si mantiene ahí la distancia Roberto Gil, si no se distancia mucho de Rey, no sé, pues luego entra la estrategia también de hacer algún undercar o hacer algo para poder arrebatarle incluso esa primera posición, la victoria de este evento. Mira, tenemos por aquí a Uriloki, a Oriol Balmaña con ese BMW de los GT4. Justo por detrás de Carles Povill. Carles Povill, que estaba rodando muy bien, pero bueno, se le ha pegado ahí Uri y están rodando pegadísimo. Marcos Preggi, bueno, aquí continúa la batalla, está a 4 o a 5, que están a medio segundito el uno del otro. Vamos a ver qué ha pasado aquí con Gregor. Ah, vale, pues bueno, nada, que tiene el rebufo, ¿no? Con respecto a David Blanco, el Gregor el octavo y David Blanco el séptimo con los GT4. Y vamos a quedarnos aquí con Carles Povill, que está ahora mismo... Parece que Uri Oriol ha conseguido adelantarle, y Carles Povill no quiere distanciarse lo más mínimo. Incluso yo diría que quiere recuperar su posición. Está peleando por la tercera posición, la cual acaba de conseguir Carles Povill nuevamente. Tengo aquí la gatilla, no sé si la escucháis maullar. Tengo aquí casi la cabeza, estoy sentado en un sillón y está aquí bastante cariñosa esta noche. Bueno, continúa esa distancia de medio segundito, por encima de medio segundito está ahora mismo Roberto Gil. Esperemos que no pierda mucho fuelle y pueda mantener esa segunda posición. Diulka pegadísimo a David Blanco. Habíamos visto cómo pasa de la novena a la octava posición. Y ahora se intenta hacer lo mismo y quedarse con esa séptima posición. Y justo por delante tenemos a Preggi con Juan Luis, rodando en prácticamente los mismos tiempos, sí. Estoy viendo los tiempos que Ezequiel Serminando mantiene esa sexta posición con los GT4. Muy buena posición, a pesar del trompo que ha hecho. Yo diría que va a estar optando al podio.
bueno, cuidado con David Blanco, que se está acercando muchísimo a Juan Luis, y Juan Luis tiene justo por delante a Marcos Pregi, que el cual le acaba de adelantar. Bueno, Pregi salía el octavo, creo, el octavo, el noveno, y ya está en P5, ¿eh? Ahora es que está rodando muy bien. Diurka, nuevo paso por la 130R, pegadísimo a David Blanco, a menos de 3 décimas. Frenada fuerte, ¡buah! Ahí Juan Aguilar creo que ha tenido algún problema. Y volvamos con la batalla de Diurka, que está teniendo ahora mismo rebufo de piloto de delante de David Blanco. Rodando muy cerca, optando ya esa séptima posición. Ah, pegadísimos estos pilotos, ¿eh? Está desde Marcos Pregi, Juan Luis Blanco, Juan Luis, Pedro el mecánico, David Blanco y Diurka, dice, están muy pegados. Muchas muertes. Bueno, se está viendo trompear por ahí, sí, pero de momento gente que haya terminado ya la carrera, Oscar Iván, se ve que ha roto motor, y Mark Nieves, que también habrá tenido algún problema, pero bueno, es normal, los GT4 se los lleva al límite. Los GT4 es una categoría que normalmente cuanto menos control de tracción lleves, más rápido eres. Yo el BMW normalmente lo llevo al cero de control de tracción y puede ser revoltosito, sí. Y los GT3 nada, nos están dando aquí un espectáculo ahora mismo. Andrés Rojas pegadísimo a Rubén Conchuela, disputándose esa tercera posición. Roberto Gil también está pegadísimo a Rita Cazagua, yo creo que continúa manteniendo ese rebufo. Batalla increíble entre el Callaway y el BMW, entre Fan Racers Team y UFO Team. Y por detrás, pues nada, pues Rubén Conchuela defendiéndose de Andrés Rojas. Un nuevo paso por la 130R, frenada fuertísima. Pedro, esa frenada el mecánico, fuertísima. Dice, empiezan los doblados. Sí, ahora se encontrarán con doblados los GT3, sí. Jesús 00, dice, estará sin parpadear Roberto. Roberto está así, está con el culo apretado y sin respirar, no sin parpadear, sin respirar. Bueno, ahí veíamos como Ezequiel terminando intentaba adelantar a Rubén Muñoz, no lo conseguía y hemos visto cómo echaba las luces. Ya os digo, lo del tema de las luces, usarlas sí es muy necesario, pero tampoco. Buah, es que Roberto Gil está pegadísimo. Cuidado que ahora el tema de doblados puede ser. Pues el tener tráfico puede influenciar en que se acerquen más o menos los pilotos y. Oh, vámonos con Jakub Ureña. Parece que acaba de adelantar a Camaño, efectivamente. Y Ezequiel Terminando, que está intentando adelantar a Rubén. No, de momento no ve el hueco, pero en la primera de cambio le va a intentar meter el coche seguramente. Va muy bien con el Porsche, ¿sí? Está ya en, bueno, está en P7, recordad que no ha clasificado, en P6, perdón, y ahí le coge el interior. Yo creo que el Porsche corre bastante más que el Lotus que está llevando Rubén y va a tener cierta ventaja. Buen adelantamiento de Ezequiel Terminando, ha visto ahí la oportunidad de coger el interior y hacer menos metros en curva y traccionar mejor. Al final, el coger una trazada mejor que el piloto de delante te va a dar esa oportunidad de adelantamiento. Bueno, cuidado porque aquí hay muchos pilotos que van juntos. Desde, bueno, Marcos Pregi parece que se está distanciando un poco de Juan Luis, ya está a más de un segundo, pero Juan Luis, David Blanco y Diurka están pegadísimos.
Roberto, que está pegadísimo a Rey. Ojo con Roberto, que está en paralelo con Rey. La curva enlazada es muy difícil hacerla en paralelo, se pueden hacer, pero se pierde muchísimo tiempo. Y por detrás tienen a un segundito y medio, tienen a Rubén Consuela, luego Andrés Rojas, Marcos Preggi, que no se pueden descuidar lo más mínimo, que van a tener buen empuje por detrás. Bueno, ahí tenemos a un piloto doblado con un GT4, la verdad es que se están doblando de momento, se están doblando bastante bien. Y mucho tráfico estoy viendo yo por delante. Bueno, Rubén al final... Ah, no, era Gregor, no. Ah, sí, Rubén ha trompeado con el Lotus y ha perdido ya la estela de Ezequiel, terminando una pena porque estaba en buenas posiciones ahí con los GT4 y... Bueno, cuidado con Andrés Rojas y Rubén Conchula, que están teniendo tráfico, le está... inoportuno, o sea, le está causando bastante inoportuno y es un poco inoportuno el encontrarse tanto tráfico, la verdad. Y ahí Juan Luis coge el interior, vale. Nada, los GT4 no pueden hacer otra cosa que seguir su trazada y esperar a que te adelante el GT3. Realmente hay una diferencia de por vuelta de 10 segundos. Y son los GT3 los que tienen maniobra de. Los que tienen más maniobra que los GT4. De hecho ahí ya. Madre mía. Porsche echándose hacia un lado. Yo creo que era el Porsche de Ezequiel terminando. Y nada, continúan. Después de haber doblado ya prácticamente toda la parrilla de los GT4. Continúa ahí la batalla Rita Cazagua, Roberto Gil. Luego también por otro lado tenemos a Rubén Conchula con Andrés Rojas. Y justo por detrás esta batalla que estamos viendo aquí de David Blanco con Marcos Preggi. David Blanco trae por detrás también a Diurca Bañares, a Juan Luis ahí a un segundito también. Buen grupo que hay aquí con los GT3. Y vámonos con... Bueno, a ver, los GT4 tampoco lo estoy enchufando mucho porque no estoy viendo muchas batallas, ¿vale? Ahora mismo, en este momento de la carrera, donde más batallas hay y el grupo más de más coches aquí en la parte delantera con los GT3. Oh, Rubén otra vez. Una pena. Rubén, que ha tenido ahí. Dice. Hola, buenas. Pedro Magaláes. Buenas, Andrés. Dice. Go terminando. Bauerman. Go, go. Ezequiel. Dice, no llegué a tiempo. Pues muy mal, Andrés, el apuntarte. Yo no he participado porque corrías tú. Y digo, bueno, pues si tiene que correr Andrés Bauer, Pedro Magaláes. Pues no puedo correr. Dice. Go, go, MB Racing, te amo. Bauerman. Dice. Vaya pirula, jaja. Me ha hecho la pirula, Andrés. Yo digo, no. Ah, que no hay plaza. Pues nada, pues ya está. Dice Uri, no, es que corre Andrés Bauer, ya está. Digo, pues, entonces no puedo correr. Venga, pues la retransmito. Y ahora llega y no has corrido tú. Me he quedado fuera, por tu culpa. No pasa nada, hombre. Hay veces que cuando se puede y cuando no, pues no se puede. Mira, ahí tenemos a Uri Loki, a Oriol Balmaña, justo por detrás de... A ver, ¿cómo te compenso ahora? A ver... Nada, eso tú cuando me ves en algún arranque me dejas pasar y ya está. Bauerman. Dice. Ya se me ocurrirá algo. Pedro Magaláes. Dice. Go Bauerman. Pues, cuidado con Uri, que acaba de adelantar a Carles Povil, que se le ha pasado algo ahí en esa primera curva. No sé qué le ha pasado, se ha abierto mucho, ha frenado, ha bloqueado, no sé. Y están teniendo una batalla guapísima entre Carles Povil y Oriol Balmaña. Y bueno, yo diría, cuidado que viene por detrás Ezequiel terminando. Ahí lo tenemos, a Ezequiel liderando este grupito de tres pilotos. Ah, no, es un GT3.
que trae por detrás, y efectivamente. Sí, son dos GT3. Bueno, pues. Aquí va a haber un grupo guapo, guapo. Entre Oriol Balmaña, Ezequiel Terminando, Carles Povil en medio. Ahí lo están doblando, efectivamente. Uy, el tema de doblaje, la verdad es que es bastante jodido. A ver, Suzuka es un trazado muy estrecho. Lo que es la calzada es muy estrecha. Mira, ahí el Callaway azul ha tenido que levantar el pie por tener un pequeño problema y le ha superado el Porsche. Bueno, tenemos a Andrés Rojas, que estaba en batalla con Rubén Conchula, ya lo tiene prácticamente en paralelo, no creo que hagan la 130R en paralelo. Se lanza Rubén, ahí efectivamente ha levantado un poco a Andrés. Hello, Pedro, nice to see you again. Y nada, frenada súper fuerte. Rubén se mantiene ahí en esa tercera posición. De momento Roberto Gil también a 40 décimas a 4 décimas de Rita Kazawa. Y ya quedan 35 minutos para que termine la carrera. Cuidado que ha tenido un pequeño contratiempo Rita Kazawa, vámonos con él. Ha sabido salvar el coche y mantener la primera posición. Aunque Roberto Gil yo creo que estaba por meterle el coche, al final habrá levantado para que siga tirando Rita Kazawa. Pues eso es lo meritorio de seguir a un coche por Bauerman detrás, como está haciendo Roberto, es que en cuanto tenga un fallo. ¿Por qué está Roberto tan pegado a Rey? Pues está rodando muy bien Roberto. Le he dicho cómo tiene que llevar Callaway y ahí está el tío que me ha hecho caso. no, le está saliendo un carrerón a Roberto, pero un carrerón. Llevamos 25 minutos de carrera y no se separa de Rita Kazawa. Pero ¿cómo puede ser eso posible? Sí, a ver, Roberto ha ido mejorando todo este tiempo bastante y en ranque. Lo acabo de comentar, en ranque yo con el Callaway en Red Bull hago 28 altos, 29 bajos y Roberto también estaba haciendo 29 bajos, o sea que está rodando muy bien últimamente con el Callaway. El coche va muy bien, el coche si le pilla el rollo va muy bien. Hay en circuitos que va mejor el BMW, pues a veces los cogemos, hay otros circuitos que va mejor el Callaway, pero... Y nada, ahí se mantiene la batalla entre Andrés Rojas y Rubén Conchuela, el cual tiene rebufo ahí Andrés Rojas, está intentando mostrarle el coche aquí en la 130R, pero realmente no sirve de nada si no consigue ponerte en paralelo. Y Roberto ahí toda la carrera a menos de medio segundo desde que no corre con Modeste, el nivel de Roberto ha subido. Hombre, eso está claro. Todo se pega y lo malo más. Eso es así. Bueno, cuidado con Diurca, que está en PEC 5, ha superado ya a David Blanco y pegadísimo a Rubén Conchula, que ha sido también superado por Andrés Rojas. Y Rita Kazawa superado por Roberto Gil. Madre mía, en un segundo aquí hablando con Andrés Power ha pasado de todo. Bueno, Diurca consigue el adelantamiento y se mete ahí en P4. Bueno, Diurca que había clasificado mal, como nos viene acostumbrando. Y carrera de remontada al estilo de Urca y ya está luchando por el podio. Está un segundito del podio. Va un poco rara esta cámara ahí. Pedro el mecánico. Se va un poco rara. Dice. ¿Qué le? ¿Qué le? Carles Povil pegadísimo con el KTM ahí a Oriol Balmaña con ese BMW azul. Bauerman. Y ahí está la acción. Cuidado que vaya está bien, supongo. Sí. Están luchando por la P3, Están luchando por la. Por el podio de la GT4. Ha pasado a Ezequiel. ¿Qué le ha pasado a Ezequiel? Pues Ezequiel es que lo he visto antes que ha tenido que tener algún problema porque se ha ido a la P11 de los GT3
y he perdido muchísimas posiciones. La ha tenido que pasar algo, no sé. La verdad es que el Porsche de los GT4, el Porsche Cayman ese es un poco raro de conducir, un poco. Va muy bien, corre mucho en recta, pero en curva es más raro de meter, no frena nada, no sé. Está bien que haya diferentes coches en una categoría para que los pilotos, dependiendo del pilotaje que tenga cada piloto, pues puedan elegir un coche u otro, igual que en los GT3, ¿no? Bauerman dice: es complicado, me extraña que lo haya elegido. Muy complicado, además es que un Porsche y no parece Porsche. No sé, el estilo de pilotaje que tiene ese Porsche no es como los demás Porsche en otras categorías, ¿sabes? Pero bueno. Bueno, Diurca ha superado a Rubén Conchula. Madre mía, cómo viene Diurca. Y... hostia, ¿qué ha pasado con Roberto Gil? Roberto Gil a vos. Ah, vale. Pero está parando, está haciendo la parada, ¿no? Sí. Vale, en verdad... si la carrera son 60 minutos y hay que hacer una sola parada en box, lo correcto sería hacerla más o menos quedando 30 minutos. Minuto 30, 29, 31, da igual, pero yo creo que Roberto ha entrado correctamente. El posponer la parada no te va a dar más tiempo y el adelantarla luego vas a sufrir de gomas al final de la carrera. Entonces Roberto yo creo que se está protegiendo de un undercut de posible de tanto de Rey como de Andrés Rojas, que ahora está el segundo. Diurca está el tercero, no ha adelantado a Andrés Rojas, que yo me pensaba que sí, que lo he visto tercero, pero es que Roberto Gil ha pasado por box. Bueno, pues mira, pero podríamos poner el track map. Había retirado. ¿Quién? Aguilar, sí. Juan Aguilar se ha retirado. Ahora ha tenido un problema con el P4 competiciones, la verdad es que es jodido de llevar ese coche, no corre mucho. Bueno, de momento tenemos a Camaño, hay varios pilotos que están en box. Bueno, vamos a quitar el track map. Ahí está. Bueno, pues momento de parada en box. Ahí estamos viendo cómo están entrando casi todos los pilotos. Y ahora mismo se mantiene Diurca, que le recomendaría que pasara por box, porque si no va a pasarlo luego mal con las gomas. Y de momento Diurca primero, Estremera segundo y Rey Takazawa tercero. Vale, pero Estremera y Takazawa han pasado ya por box. En GT4, Jordi Audaz primero y Carles Povil y David Rico son los tres primeros. Bueno, voy a ir al cuarto de baño, voy a mear y continuamos con la carrerita. Ya faltan 27 minutos, ya han pasado casi todos por boxes y ya el segundo stint va a estar más que emocionante. Bueno, la verdad es que la carrera está siendo bastante guapa, tío.
Una pena que estoy viendo a Roberto que ha perdido muchísimas posiciones al pasar por línea de box. Yo no sé si... ¡Wow! Juanchu Pardo ahí se ha ido, ha tocado el muro, ha trompeado. Bueno, yo no creo que haya roto nada y podrá continuar. David Rico luchando con Oscar Domingo. Bueno, estos son pilotos que todavía creo que no han pasado por línea de box. Ezequiel terminando ahora mismo está en P4 con los GT4. Primera posición para Carles, Chefo Durán segundo y Jordi Audet tercero. No sé si ya son posiciones reales o si han pasado por box o no. De momento los GT3, liderando Diurca Bañares, Estremera, Jaime Estremera en segunda posición y Reita Cazagua tercero. Roberto Gil, ¿qué le ha podido pasar en box? ¿O se ha comido algún drive-thru? ¿Algún drive-thru? ¿O no sé si es que ha cambiado gomas? Algo ha tenido que hacer. Porque todos los demás han perdido muchísimo menos tiempo. Bueno, Marcos Preggi de momento en octava posición. Ahí tenemos al piloto de Team Mazazos. Juan Luis ahí intentando acercarse un poquito a Andrés Rojas. De momento lo tiene a un poco más de un segundo. Se están encontrando también doblados. Dos veces tenían que doblar. Habían hecho cálculos de que iban a doblar a los GT4. Los GT3 doblan dos veces a los GT4 y bueno, hay que estar muy atento también. Este es Roberto, creo. Pues muy retrasado Roberto después de... Una pena porque el primer stint lo venía haciendo muy bien. No sé si es que... A ver, yo creo que todos tienen que cambiar gomas y llenar el tanque, el depósito. Bueno, Diurka está pasando por box. Estremera se acaba de comer un slowdown. Y ahora cuando pasen los dos por box, liderará la carrera Reita Cazagua, que era como estaba pasando antes. O sea, volverán todos a su posición. Es verdad que Roberto Gil se había puesto ahí en primera posición. Le había conseguido arrebatar la posición a Rey. Una pena lo de Roberto, no sé, luego nos contará. A ver qué le ha pasado en el pit lane, no sé si es que, ya os digo, algún problema ha tenido que tener. Algún drive-thru, no sé. Bueno, el piloto de Team Mazazos es Marcos Preggi, aquí en el grupito este con David Blanco, con Diurka Sujar, con Juan Luis. Yo creo que era el grupito que estaba habiendo antes de la parada en boxes. Bueno, adelantamiento de Diurka espectacular ahí cogiendo el interior a David Blanco, que no se lo va a poner nada fácil para consolidar ese adelantamiento. Y Diurka ya se dispone a hacer lo mismo con el Mercedes de Juan Luis, que lo tiene justo por delante. Encontrándose ahí a Ezequiel terminando, creo que es. Lo están doblando y Diurka carrerón para Diurka, el piloto de Fanracer Team. Está dando un gran espectáculo con muchísimo adelantamiento. Salía muy retrasado por clasificar mal, pero poco a poco va acercándose al podio y veremos qué pasa al final. Pedro el mecánico dice: es mi padre. ¿Es tu padre quién? ¿David Blanco o Juan Luis? No, tu padre es Pedro, ¿no? Ah, Pedro Valencia, sí. ¿No? Pedro Valencia es tu padre. Creo que sí, tío. Ese es Roberto Gil. Que va con el GT4. Bauerman dice: ¿quién es tu padre, Diurka XD? Pedro el mecánico. No, Diurka no. Dice: el del Pousi. ¿El del qué? A ver. El del Porsche, vale, sí. Pedro Valencia, sí. Ok.
Pues nada, ahí tenemos a Pedro Valencia del equipo Team Mazazos. Ahora mismo está en P11 de la posición bueno, de GT4. Dice, y bueno, y seguramente. Tripa leí Pedro Valencia, es verdad. Bauerman. Sí. Dice. Eres un hirojiji. Sí, pero Pedrito va, un poco más rápido que el padre. De hecho, Pedrito me ha hablado muy bien y va extremadamente rápido por la edad que tiene. No, no hemos coincidido. Ah, es Pedrito. Te llamo Pedrito para diferenciarte de Pedro, de tu padre. Pero que no hemos coincidido tú y yo en pista y tengo ganas de verte, que sé que eres muy rápido. Bueno, Diurka y. Pedro el mecánico. Dice. Jeje. Sí, pues si eres rápido con. No sé si tienes 13 o 14 años, pues tienes mucho margen de mejora, ¿sabes? Podéis. Luego cuando tengas más experiencia. Yo si soy algo rápido es por la experiencia, o sea que. Que toda la experiencia luego te dará ir más rápido y bueno, al final se trata de pasarlo bien a cualquier nivel. Pero sí que es verdad que siempre nos gusta estar ahí arriba. Dice, 11 años. Bauerman. Dice, 11 años, pues ya. Todo el que lleve un Porsche y Manditi 4 se merece un respeto. Sí, sí, sí. El Porsche con los GT4, ya os digo yo que es jodidísimo de llevar. Que sí, que corre mucho. Dicen, no, es que es el que más corre en recta. Vale. Pero pasa lo mismo con el Opel Omega en Honda TMD92 o incluso con el Ford Mustang, que corre mucho en recta, pero en curva es una mierda. Dice, hombre, hombre, no lo ha dicho la tía, hombre, Nada, aquí está habiendo un grupito que se están quitando los doblados de encima, pero no se están distanciando lo más mínimo, están liderando Diurka, que bueno, que tampoco está muy distante de Andrés Rojas. Y ahí tenemos a Juan Luis, David Blanco justo por detrás. Preji también está ahí a menos de 2 segundos. Roberto Gil también yo creo que se está acercando en esa P8. Y vamos a poner un poco también a los GT4, que no lo estamos enfocando demasiado. A ver, yo lo siento si enfocamos a más a algunos pilotos o a otros, porque no estamos yendo con las batallas. Luego, si hay más batallas por un lado, pues nos vamos más con unas batallas que con otras, ¿vale? Y luego yo puedo tener subconscientemente, quizá, pues al conocer más a un piloto o a otro, pues a lo mejor nombro más a esos pilotos, que subconscientemente los conozco. Entonces, me sale el nombre solo. Pero que intentamos darle cobertura a todos los pilotos y a todas las batallas posibles, y independientemente de la posición, nos vamos siempre con la batalla. Intentamos irnos con la batalla. Bueno, ahí tenemos a David Rico, que está justo por detrás de Carles Povil, que está el cuarto posicionado. El piloto de Mazazos se está acercando bastante al KTM de Carles Povil. Está ahora mismo a un segundito. Y volvamos con la batalla que están teniendo a 4, diría yo, sí. Tenemos aquí a Andrés Rojas liderando este grupo, Diurka Sujar Bañares, Juan Luis y David Blanco. Este grupo de GT3 está muy pegado. Bueno, de momento los cuatro primeros de GT3 son BMW y los siguientes Mercedes. Ya en octava posición tenemos el Callaway de Roberto Gil. Pues muy mal, porque aquí el Callaway debería de ir mucho mejor que una P8, claro. Tenemos que haber corrido. Seguro que estaríamos ahí en P10. no sé. Ah, estaríamos ahí peleando con Roberto seguramente. Batalla entre Mercedes, ahí tenemos a David Blanco y a Juan Luis. La skin de Hello Kitty para David Blanco y la skin blanca y azul de Juan Luis. Bueno, medio segundito les separa a estos dos pilotos, están luchando por la P5.
Y a falta de un cuarto de hora, bueno, ya cada vez va pasando el tiempo y cada vez queda menos para la finalización de este evento. Recordar, evento organizado por Mazazos, idea íntegra de Uri Loki, de Oriol Barbaña. El equipo Mercedes todos juntitos. Sí, sí, van los tres pegados. Y nada, idea de original de Oriol Balmaña, la cual hemos apoyado al 100%. Y seguirán haciendo eventos mensuales de resistencia, los cuales van a variar en combo, en categoría, en duración, depende de cada evento. Y yo creo que es bastante apetecible para los pilotos participar en este evento, que se sale un poco del arranque. Nosotros ahora también empezaremos con los campeonatos y la gente que no quiera, que esté cansada del arranque, que siempre, muchas veces pasa lo mismo y bueno, estamos un poco cansados también de tanto arranque, pues empezar a participar ya en campeonatos. De hecho tenemos ya el campeonato abierto, la Open Series, los viernes a las 10 de la noche con el Honda Civic. Vale, son 5 rondas, es un campeonato cortito, pero va a estar muy divertido. Son 35 minutos de carrera y nada, ya empieza el viernes que viene, o sea que no, si os queréis apuntar, apuntaros ya que os quedáis sin plaza. Bueno, la verdad es que está siendo bastante limpia la carrera, no hemos visto, yo creo que ningún roce, yo creo que casi todos los incidentes que hemos visto han sido trompos individuales, o sea que no. Bueno, cuidado con Diurka, que ya está ahí optando a ese podio, podio real, no es virtual, y está a menos de medio segundo. Es vergonzoso entre tanta resistencia que tienen programada y ni una sola en Nordschleife. A ver, Andrés, tú sabes que Nos Live lo hemos reventado este agosto. Ya, otra cosa que tú hayas participado en muchas o en pocas o lo que sea, pero lo hemos reventado este agosto. Con los NSU, hemos estado haciendo pachanga todos los jueves en agosto. Y con los NSU, con los BMW 235i, con los GT4, con los Audi TT, no sé, este jueves no sé si haremos alguna más. De todas formas, las pachangas ya, como los jueves empezaremos con la Fanny Cup, las pachangas las vamos a pasar a los martes y todos los martes por la noche. Quien quiera echarse una carrera sin daño entre amigos, riéndonos en el canal de voz y pasándonoslo bien con combo sorpresa, pues estáis todos invitados a esos martes por la noche que lo pasaremos grande. Ese comentario va por lo que organizan los Zazo Boys. No sé a qué te refieres, tío. Nickbot dice 13 euros 13 nistra y stop spamming caps warning. No sé qué organizan los Zazo Boys. Bueno, continúa la batalla ahí entre David Blanco y Juan Luis. La verdad es que están yendo muchísimo rato pegados. Ahí se están encontrando a un doblado, un KTM que se le está poniendo bastante difícil. Nada, bueno, al final ha cogido la trazada exterior y por el interior a los GT3 le cuesta menos adelantarlo. Hay bastante diferencia de velocidad. Así que se ha quedado ahí Marcos Preggi, creo que es. Ahí está. Ahora está adelantando ya al KTM. Bauerman. Y Ezequiel terminando que está en. Pues a todas estas carreras de resistencia a los Race Room, empezando por esta en Suzuka y como 10 o más y ninguna en Rules. No sé cuál es el calendario de este evento, pero sí, seguramente Oriol meterá Nos Live en alguno. No sé si ha salido el calendario de todos los eventos mensuales a lo largo del año, son 11. Pero si no, tú tranquilo que ya haremos más cosas en Nos Live. Nos Live. Yo me he hinchado este agosto de Nos Live. Bauerman. Y seguiremos haciendo cositas. No sabes nada, Jon Snow.
Nada, tío, lo siento. Estoy un poco desconectado porque he estado esta semana preparando la Fanny Cup, la Handbag Trophy también va a salir ya para los lunes. Y teníamos a Jordi Audet, que está en plena lucha con Ezequiel terminando. Bueno, bueno, paralelo ahí, chapa, chapa, y al final ha tenido que levantar un poco Jordi porque viene muy fuerte. Bueno, cuidado que Ezequiel se va fuera y le gana nuevamente la posición. Y por detrás están teniendo tráfico de GT3, están esperando a que termine Pelea la de batalla. GT4S. Sí, sí, madre mía, madre mía. Mire, 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 un 3-way con un GT4 en medio. Diurka ahí batallando también. Taponazo. Buah. No, a ver, taponazo tampoco, así un poco chapa chapa, pero que todo controlado, ¿no? No ha habido. Ahí, fijaros, ese chapa chapa ha sido menos fuerte y al final, no sé quién ha sido, se ha ido contra el muro Jordi Audet, creo que era. Sí, una pena. Ha salido perjudicado de. Vaya, además es que tiene algo de daño, creo. El 41% de daño. Dice: Jordi aparca ahí que ha encontrado sitio, jajaja. Bueno, al final Diurka P3, Rubén Conchuela P4, Andrés Rojas P2, pero cuidado con Diurka, que puede conseguir arrebatarle esa segunda posición a Andrés Rojas. Andrés Rojas intentará defenderla con uñas y dientes y ya quedan 10 minutitos para los nuevos intentos de. Bueno, nuevo doblado, un BMW por aquí. Bastante difícil mantener la batalla con tanto doblado. A mí personalmente, opinión personal y cuestión de gusto, las multiclases no me entusiasman mucho, porque primero porque tienen mucho tráfico en pista, pero no es tráfico con el que está peleando posición, sino el tráfico que tienes que. Coincido con Bauer, todo champ que se precie debería terminar en el trazado reina. Sí, y además yo también le doy la razón. Nosotros, bueno, Andrés Bauer lo sabe, nosotros al principio casi todos los campeonatos, casi todos, terminábamos en la última ronda, era en Northlight. Y bueno, también por ser la última ronda y no sé, y North Life también echa para atrás a muchos pilotos, había un poco de ausencia. Va bueno. Pero bueno. Dice, pero. 13 Horus 13, este hombre sabe de lo que habla. Sí. A mí, North Life para final de temporada o para un campeonato así grande me parece exagerado. Bueno, nosotros al final en RRS los campeonatos hemos intentado poner también las últimas rondas las más apetecibles para los pilotos para que se mantengan hasta la última ronda. Así que es verdad que hay pilotos que tampoco lo entienden, que en cuanto no se ven opciones con opciones de posiciones buenas, pues abandonan campeonato. Bueno, o cuando se le pone una sanción, abandonan campeonato. Queremos identificar a esos pilotos. Pues para que no participe mucho con nosotros, ¿no? No tiene sentido apuntarte a un campeonato y querer carreras limpias si luego te reportan. Se aplican las normas, que es para que aprendamos todo, que no es una cosa. Bauerman. Y salirte del campeonato si se te sanciona. Roberto está apretando a Pregi. Sí, Roberto se lo está pasando bien. Ahí están teniendo un grupo entre Juan Luis, David Blanco, Marcos Pregi y Roberto Gil. Están teniendo un grupo bastante guapo. Pero no quiero soltar esta batalla porque. Rubén Conchuela viene muy fuerte. Aquí hay batalla a 3 con los BMW. Diurka está intentando también arrebatarle esa segunda posición a Andrés Rojas. Y bueno, Rubén Conchuela está ahí a la espera, a ver, aprovechándose de la pérdida de tiempo que están teniendo estos pilotos de la batalla. Porque siempre que tienes batalla o tienes paralelo, pierdes tiempo, está claro. Me ha parecido Jordi Audet. Me ha parecido ver Jordi Audet drive through o era slowdown. Ezequiel terminando sí es slowdown. Pero Jordi Audet creo que era drive through. Va, pues si es así, una putada, ¿eh? Porque Jordi venía haciendo buena carrera, ahora mismo está en P6.
y estoy viendo la Chef Fodura en primera posición con los GT4 y Ezequiel terminando el segundo. No sé si es que Ezequiel todavía no ha parado. Carlos Povil el tercero. David Rico el cuarto y Oriol Barmaña el quinto. Bueno, y Roberto Gil, efectivamente, como nos venía comentando Andrés Bauer, intentando trazar mejor para tener más tracción que Marcos Preggi, pero va a estar difícil. Jordi Drive-Thru. Sí, Jordi Drive-Thru, tío. Qué putada. Qué putada para Jordi, porque venía haciendo buena carrera, lo hemos visto ahí en batalla y... Y bueno, después del susto que se ha llevado ahí contra el muro, pues... Drive-Thru no sienta bien. Bueno, cuidado con Roberto Gil. Callaway contra Mercedes. Bauer, equipo FanRacer Team contra Mazazos. No me creo que Ezequiel no haya parado a estas alturas. Por la P7. Pues es que Ezequiel se había ido muy para atrás antes. Había perdido muchas posiciones y verlo ahí en segunda posición justo por detrás de Chefu Durán me parece raro. Vamos a quedarnos con la batalla que está teniendo Marcos Preggi, que acaba de adelantar. Roberto acaba de adelantar a Marcos Preggi. Parece que tiene un poco más de ritmo Roberto Gil. Bueno, Preggi ya nos estaba comentando por el chat de voz que no se sentía nada rápido con los GT3. No es una de sus categorías favoritas y. Le gusta más en Railroom, le gustan más otras categorías y. Y bueno, el no sentirte cómodo con un coche, la verdad es que. Parece que te da la sensación de no ir al límite, ¿no? De no poder aprovechar todo su potencial. Al final es cuestión de gusto, ¿no? Bueno, a pesar de todo, buena carrera también para Roberto Gil. Ha tenido un primer stint brutal. Ha tenido un primer stint pegadísimo a Rita Cazagua. Incluso consiguió el adelantamiento y ponerse primero. Pero ya a partir de paso por pit lane, no sé qué le habrá pasado, que ha perdido muchas posiciones. Y bueno, aún así está remontando y está en P7. Y aquí está Diurka Sujar Bañares, que está con Andrés Rojas, que no lo suelta. Rubén Conchuela también bastante pegado, parece que está perdiendo un poco de fuelle ahí con ese doblado. Le está costando adelantar al doblado, sí, ya se ha puesto en paralelo. Y bueno, Rubén Conchuela que trae por detrás a Juan Luis. O sea que no se puede pistar lo más mínimo. Nuevo doblado. Ahora me parece que es un Lotus, sí. Y otro nuevo doblado. Este creo que es Ezequiel, ¿no? Con el Porsche azul. Bueno, bastante tráfico están teniendo estos pilotos que están en batalla. Tanto Diurka como Andrés están ahí con los dientes apretados y el ojete. El ojete más. Marcos Preggi que no quiere soltar a Roberto Gil, sabe que va rápido y tiene la oportunidad de ganar nuevamente esa posición. Cuidado con Diurka, a ver si intenta el adelantamiento, todavía de momento no está en paralelo. Hace bien. Es muy difícil, si están rodando en los mismos tiempos y llevan el mismo coche y todo, muy difícil el adelantamiento. Yo estoy viendo a Diurka, me siento un poco identificado porque si no lo ves claro, no va a arriesgar todo el trabajo de una carrera para meterle el coche en cualquier momento y rodando en los mismos tiempos y todo, ya os digo que es muy difícil. Al final tienes que esperar el fallo del piloto de delante o el semifallo del piloto de delante para ponerte en paralelo y ahí ya sí tener el derecho a trazada y poder arrebatarle esa segunda posición de Andrés Rojas. Pero bonita batalla, nada más verlo. Oh, ahí Juan Carlos, parece que se había ido el piloto de Mazazos, parece que había trompeado. Va el Porsche GT3. Dice, no ha de bajar la presión. Pedro Valencia parece que ha trompeado, una pena. Bueno, cuidado con esa incorporación, la ha hecho bien. Ah, qué pena. Pedro Valencia que venía en buena posición, ahora mismo está el P9.
con los GT4 y en esa horquilla ya se ve que los pilotos están sufriendo con las gomas. En esa horquilla están perdiendo mucha tracción. Y están sufriendo con las gomas. Bueno. Cuidado con Diurka, que se ha colado ahí, pequeño toque. Nada sin importancia. Igual ha tenido un accidente con el Lotus que le estaba esperando. Pues no sé lo que le ha podido pasar. La pequeña pasada de frenada de Diurka y ya Andrés Rojas está haciendo maniobras de defensivas. Pedro, el mecánico. Ahí están casi en paralelo. Sí. Y nada, Diurka se está desquiciando un poco, se está subiendo por las paredes, está intentando adelantar ya a Andrés Rojas, que parece que como si fuera un poco más de ritmo. Yo creo que están rodando prácticamente igual. Pero bueno, Andrés está defendiéndose bastante bien. Y si mantiene esa segunda posición, bien meritoria ha sido. Bueno, pues última vuelta. Vámonos con el primer posicionado. Ahí está, Rey Takazawa, espectacular carrera. Desde el principio hasta el final ha estado dominando toda la carrera. Sí que es verdad que le adelantó en algún momento Roberto Gil. Pero nada, nuevamente P1 para Rey Takazawa. Mi enhorabuena al piloto japonés afincado en las Rías Baixas. Y nada, la verdad es que Rey Takazawa es un lujazo correr con él. Piloto muy limpio, extremadamente rápido, con cualquier categoría, muy polivalente. El equipo UFO Team tiene buen piloto ahí. Y Rubén Conchuela, su compañero de equipo, también va a terminar ahí en muy buena posición, en un cuarto puesto. Ahí viene celebrándolo Rey Takazawa, mi enhorabuena, chicos, y ganador de la carrera de los GT3. Por detrás, pegadísimo, Diurka, que ha adelantado a Andrés Rojas. Cuidado con Diurka, que se va a meter en segunda posición. Andrés Rojas intenta. ¡Wow! Cuidado con ese off-track. Y a ver, aquí está en batalla, vale, sí. Vámonos con Juan Luis. Ah, vale, ya han llegado. Vale, ok. Bueno, pues ahora saldrá la tabla de... Vamos a ver, los GT3. Vale, los GT3 vienen por la recta de atrás, ¿no? Sí. Efectivamente, los GT3 vienen por la recta de atrás. Bueno, pues Ezequiel segundo. Ezequiel lo tengo yo aquí. Me está saltando como segundo y... Y si ha parado, ha hecho una parada espléndida y una remontada increíble. Ezequiel terminando que no había clasificado y se va a quedar a solo 4 segundos de Chefo Durán, que ha sido el que ha ganado la GT4. Bueno, pues la verdad es que magnífica carrera, muy limpia. No hemos visto nada raro en estos campeonatos, en estos eventos. Normalmente no se ven cosas tan cafres como se pueden ver en las rankings, ¿no? Que puede ser un chaval con un mando, con un yoti o lo que sea, ¿sabes? Y aquí se van conociendo ya los pilotos. Hay muy buena Diurka, muy buena. Hay buen nivel y muchísima limpieza. Diurka, qué sí. Pena, tío. ¿Cuántas posiciones has remontado? Te has quedado segundo al final. Y bueno, ¿y a ti, Roberto, qué te ha pasado? Pues que he apretado el botón del control de velocidad y confiando que estaba apretado, he entrado. Ah, te has comido un drive-thru. Ya lo había pensado. Me he comido un drive-thru y aunque he recuperado algo, no me ha dado tiempo. Ah, adelantado ahí de última a Pregi y ha estado bastante bien. Hombre, he recuperado del grupo. Hombre, he estado del cuarto, creo que estaba 3-4 segundos. O sea, y es que Diurka se ha preparado cada adelantamiento desde que iba el séptimo o el sexto. Se ha ido preparando cada adelantamiento con uno. Otro, al final. De hecho, fíjate, yo creo que a 21 segundos de... He quedado 21 segundos de Rai. O sea, que hubiera podido seguramente estar detrás de él como estaba toda la primera... Todo el primer Sting. ¿Sabes?
Ha sido una pena, pero vamos, sí. Bien. Estoy contento porque he rodado muy bien detrás de él. De hecho, he llegado a adelantarlo, lo que pasa es que me he emocionado. Hostia, es que... Y la ha adelantado. Y ha entrado en boxes protegiéndote, incluso entrando un poco antes, para protegerte del undercut, chicos, que te puede hacer Rey, ¿no? La he hecho, claro, sí. Claro. Buenas, claro. ¿Qué dices? ¿Cómo te ha ido la carrera? Bien, bien, bueno. Espectacular. ¿A quién? ¿A Carlas? Carles, y tú eres Jordi, ¿no? Sí, sí. Yo soy ¿Qué te Jordi, ha pasado al final? Al final... Al final, doblando un GT3, me estaba avanzando. Hostia, y es que hoy puente... juntado ahí. ¿Tú estabas en batalla? Chermi. ¿Con quién? Con Chermi. Con Chermi. Espectacular. Y por detrás traíais tres coches, tres GT3. Pues bueno, había un momento que Chermi se ha quedado en medio, haciendo un three-way, en medio de dos GT3. Pero en una curva que en subida es la... Ha sido espectacular, me lo he pasado teta, pero he tenido la mala suerte que era un toquecito y me estampaba al muro. Y coche, el motor roto, todo roto, he ido a boxes, he cambiado, pero... Y bueno, acabado como sea. Qué pena. Lo que yo vi, Jordi, lo que pasó, si quieres te cuento desde mi perspectiva todo lo que pasó porque fue muy hardcore. Estaba yo segundo de los GT3... Sí. Y nada más llegar a las S, me encuentro peleando al segundo y tercero de los GT4, que erais vosotros. Nosotros, sí. Entonces yo me quedé detrás, me quedo detrás todas las S, porque están peleando. Pues resulta que tenía 2 segundos detrás a Rojas y Diurca, sí, y mi mamá me cogieron ahí en nada. O sea, y en la última S se metieron a cañón, y luego poco antes del puente creo que le dieron a Jordi. Sí, pero bueno, son cosas que pasan. Es que eran muchos coches para una única curva. O sea, ya ahí bueno, hay que tener también. ¿Sabes, Diurca? Ahí vale que venía ahí en batalla, idea. Pero claro, si le habéis comido 2 segundos a Rey, pues. A mí. Pero, a Rubén, ¿no? Vale. Claro, yo me quedé parado porque estaba detrás de la batalla esa, de segundo y tercero GT4 en las S. Sí, no, además Charmy venía muy fuerte, pero me había avanzado, se había salido y. Nada, estaba muy divertido, la verdad. Enhorabuena, Rey. Gracias, eso sí. Qué cagada la tuya, ¿no? Ray. Qué cagada más gorda, sí señor. Carrerón, las de competición. Carrerón de Rey. Que me voy a fastidiar porque hubiera estado bien ahí esperar la segunda Sting a ver si te cometías algún fallete. Los de mazazos están diciendo, no veas Rey, no sé qué, esto, lo otro. Dice, joder, no participa de Duomil y participa aquí Rey y tal. Y digo, pero primero, a ver, que no lo conocéis. Que no tiene nada. Rubén, ¿qué le ha pasado? ¿Qué te pasa a Rubén que de repente te has ido para atrás? ¿Yo? Sí, ¿no? Yo estaba segundo, pero luego por GT4 y así me acabaron adelantando Rojas. Ah, vale, es que de repente te vi más atrás y uy, ¿qué le ha pasado a Rubén? Pensaba que te había pasado algo. Sí, a ti te pasó Andrés Rojas y luego. Y Diurca, sí. Diurca. Es que Diurca y Andrés venían peleando entre ellos. Yo estaba 2 segunditos por delante. Sí. Pero al encontrarme una batalla, tuve que frenar ahí detrás de ellos y me acabaron cogiendo. Al final, los doblados, si es que... Ah, pero mola, está guay. Claro, tío, son circunstancias, es como encontrarte a alguien en mitad de la pista. Pues oye, hay gente que sabe o que tiene suerte de sortearlo y hay gente que no. Pues, pierde sí, posición. Suerte, hay que levantar. Eso me ha pasado a mí en la salida. Me encontraba al GT3 que ha trompeado en las S y me he comido el muro. Hostia. Ahí ha habido un momento que nosotros tengo que casi que parar porque había dos en medio, estábamos los dos intentando pasar por el medio y... Sí, a ver, yo lo del tema de doblajes con los GT4, incluso como si fuera una bandera amarilla, que vale, que tú puedes ir a fondo si ves que no pasa nada, pero si ves que lo tienes ya encima, tienes que levantar un poco, tío, ¿sabes? Bueno, sobre todo si estás, creo yo, que si estás en lucha, porque me ha pasado, cuando he hecho la parada, me he puesto en paralelo con Chefo Durán, y no sé quién venía detrás y claro, no le he dicho ni hablar, o sea, o ahora o me quedo en la segunda posición y claro, un poco más y nos tocamos, pero yo tenía la trazada, o sea, subimos GT4 y estaba con lucha con Chefo y bueno, nos hemos dado porque, o sea, el de GT3 ahora no sé quién era, pero también ha conducido muy bien, o sea, y lo ha visto. Y esto hay que tenerlo en cuenta también, si estás luchando con alguien, pues... Sí, de hecho, yo he sido bastante respetuoso con... Incluso si me veía cuidado, que me cedían un poco el espacio, me metía, si no, no, ¿sabes? Incluso teniendo cuidado, también puede haber algún roce y te puede ir contra el ¿me entiendes? Hombre, tanto, sí, pero yo lo que he visto, los GT3 han comportado todos, o sea, súper correctos,
respetando, intentando por lo menos respetar. Hay mucha diferencia de velocidad y a veces pues no se puede, ¿no? Pero la verdad es que se han respetado muy bien. Chicos, no, pues no sabéis lo que me alegra. Yo quiero reclamar, había un KTM naranja muy pesado. Había un KTM naranja muy pesado. Muy pesado, pero menos mal que envió ahora blanco. Sí, ha habido en una que nos lo ha puesto muy complicado. No sé. Es que me he pegado un dedo. Un tal Povill. Y mira que yo quería marcharme tranquilo. Powell. Carles Powell. Bueno, no sé. De Power. Me gusta mucho haber hecho dos briefings avisando sobre todo a la gente de tener mucho cuidado con la entrada de boxes y ser el primero que le ha caído un drive-thru. Lo he pensado, digo, pero ¿qué hace este con una penalización? Muy fácil, me he equivocado de raya. Esto es algo que a Pocholo en Ibiza nunca le ha pasado. Pero entrenáis la vuelta a todas. Es que yo, no entrenáis, es que yo pensaba, el paso por boxes, tío. Claro, es que hay que entrenar. No, yo lo he entrenado, pero he entrenado en el warm-up. Suzuka. También. Pero claro, yo esperaba que hubiera unos conos, un semáforo, pero estos japoneses no ponen, no hay conos ahí, hay cuatro rayas. ¿Y cuál Mira, es la que cuenta? No sabéis cuánto me alegro de que... Hay semáforo, claro, creo, esto, son eventos que en verdad no lo he visto. Lo organizan. Estaba muy nervioso que iba a tercero. Digo que no sabéis cuánto me alegro de ver a los pilotos que se van conociendo, y porque claro, estos son eventos que si lo organiza una comunidad sola, pues entre los pilotos de una comunidad ya se van conociendo y tal, y no es lo mismo, ¿no? Pero entre dos comunidades, y yo ver batalla entre un piloto de Mazazo y un piloto de habitual de RRS, y que ya se vayan conociendo, eso es espectacular. O sea, a mí me mola mucho, o sea, correr con gente no conocida. ¿Vale? De hecho, lo hemos comentado en la retransmisión, Oriol, Uri, tenemos que hacer algo de Team Mazazo versus RRS, y dos skins, y todo, venga, ahí a... Y yo, por mí, lo ponía sin daño, para que no haya... Perfecto, yo lo veo perfecto, solo hay una matización, a Edu Omil ha corrido con nosotros, lo más reciente ha corrido con... No, pero a ver, Edu tiene todavía contrato con nosotros, entonces... Edu es cara. A ver, la cláusula es cara, pero vamos, está en vuestras manos. No. Luego, otra cosa... Os esperáis el año que viene que se le acabe la cláusula. Hay una cosa que he comentado en el directo, que no sé si habéis caído, y que yo creo que va bastante enlazado a lo que decíais de los GT3 y que ha sido una carrera limpia. He tenido un lío. He tenido lío con un GT3, con Juanlu, porque ya es habitual que tengamos lío él y yo, pero saldar una carrera de 60 minutos con 4 incidentes me parece genial. Sí. Además, pero es que más que el rating, yo tengo puesto la reputación. O sea, el soft de la sala es variado, pero la reputación creo que la más baja era 85. Ya. O sea, coges la media de reputación de los que corremos en Rankey y son 90, de 90 para arriba. Dile a la NASCAR cómo te quita reputación. Ya ves, calla. No, perdona, la NASCAR, no saquemos el tema de la NASCAR, estoy muy indignado. Hice una carrera con Fran y me tomó el pelo. Todo el rato llorándole, no llegamos, Uri, levanta que no llegamos. Y yo todo el rato, pesado, que sí que llega, tú tal, y él, para arriba, vamos al muro, que no llegamos, no sé qué. Y digo, pero tú sígueme y ya está. Bueno, al final sabéis quién ganó, ¿no? Sí, Fran. Que, oye, lo que se ha visto también en la retransmisión es eso, lo que estabas diciendo de los incidentes. Se ha visto trompos. Pero sí, individual, o sea, porque la coma ya, en la horquilla ha habido ahí varias, en la última vuelta, en la horquilla ya la coma se ve que no. Pero claro, no se han visto choques, ni se han visto ni algún chapa ha habido, pero sin mayor consecuencia. Quizá lo de Jordi Audet, es verdad que sí. Yo no he visto el toque, pero si han tocado y se ha ido contra el muro, pues bueno, ha sido... Pero que vamos, si ha sido ese el único, pues joder. Ha habido algún GT3 que iba un poco más adelantado, pero es que es normal. Es que hemos coincidido cuatro o cinco coches en una misma curva y era complicado. Si dos GT4 van peleando, que pues te quedas detrás y ya está. Y más en las S, que no puedes. Bueno, tenemos por aquí a... Quiero destacar otra cosa. Yo he visto también que la gente, incluso peleando por posición,
cuando había que adelantar, yo por lo visto, lo he visto, yo también lo he hecho, he respetado al de delante, o sea, decir, sí. No me voy a aprovechar que hay un lío ahí, que la gente esté intentando apartar, no se intenta pelear para aprovechar y pasar al contrario, ¿sabes? Sí, yo aun cuando estaba contigo, uf, sí que tuve un poco de prisa alguna vez. A mí el primer stint casi me hacen eso. Sí, pero si te das cuenta no te he metido el coche ahí en ningún lado. Sí, yo sí, iba detrás de ti diciendo vamos a pasar los dos y nos quitamos a los dos lados. Rey lo comentó en el directo cuando que estábamos en Discord, Rey y yo, y lo comentó, que no le metías el coche cuando había GT4. No, porque es que es una manera de fastidiar la carrera de él y la carrera de los GT4. De hecho, en la primera curva, Rey ha habido en una primera curva que se ha ido largo, se le ha descontrolado el coche, y Roberto ha hecho el amago como para meterle el coche, pero al final ha seguido Rey el primero. No sé si ahí habrá levantado. También salió un montón de veces ahí. Salió un par de veces. De hecho, ahí es cuando lo ha adelantado. Chico, ahí es cuando lo he conseguido adelantar. Tenemos por aquí a Marcos Pregi, que no le gustan los GT3 y lo único que puede decir es mierda de los GT3 y después de un evento con los GT3 y los GT4 a ver cómo qué comentario tiene que decir. Nah, ha tenido muy buena carrera, siempre, carrera super divertida, sí, ya está, con gente así da gusto correr, tío, o sea, esto es siempre igual, aunque no te guste la combinación. La carrera es la leche. Nah, estaba ahí en bastante batalla. Dos sustitos, un trompo tonto por apretar de más y Félix Pérez que me ha trompeado en la cara, que casi se acaba la carrera en la vuelta a dos. Pero por lo demás, muy bien. Los GT4, algunos ha llevado alguna arañacín, pero ha estado divertida. Pues para la próxima ya, ¿no? Entrenándonos ya. Bueno, la próxima, algunos la tenemos ya machacada, ¿eh? Oye, digo, yo, a ver, es que se sabe dónde se puede ver el calendario. Sí, sí, hay calendario. Vale, Oriol, calendario... es que me estaba diciendo Andrés Bauer por el chat que cómo puede ser que no sea el final de campeonato Northlife en eventos mensuales de resistencia. Muy fácil. Primero dejar claro que esto no es un campeonato. Son eventos mensuales. Sí, sí. ¿Vale? Entonces, segundo. Esto es abierto, puede participar el que quiera, pero lo que intentamos es plantear carreras que se correspondan a carreras reales y complementen los eventos especiales que organiza RaceRoom. Sí, 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 sí. Yo creo que todos vamos a querer participar en Spa cuando lo metan y en Northlife seguro, porque yo creo que de los 60 circuitos que debe tener RaceRoom, 59 no los tocan y solo ponen Northlife. Es yo estoy un poco hasta la coronilla de Northlife. Pero independientemente de eso, ¿cómo tal? Pues porque al no ser un campeonato y no termina, pues no hay. Yeah. No hay. Pero si se quiere organizar un Northlife, se organiza. Anda que nos falta poco para animarnos. No, entonces no, lo que has dicho. También sí. Se hacen muchos en Northlife también habitualmente. O sea, nosotros hemos estado todo el agosto, todos los jueves en Northlife con diferentes coches. O sea, claro, es eso. Jugáis con ventaja. Y la pregunta es: ¿cuántas veces de todos esos jueves participó Bauer? Dos nada más, de cuatro o cinco latigazos. Sí, es verdad. Latigazos a Bauer. Ya, pero porque llega tarde, pero bueno, que sí, que a ver, el circuito fetiche de Bauer. Pero yo creo que sí que os puedo avanzar, que esta carrera, como decíais todos, ha sido una carrera limpia, donde ha habido pocos líos, que aún así la multiclase pues lleva su dificultad. Entonces, para la siguiente carrera hemos decidido eliminar tanta dificultad. Es una cosa que nos gusta, una de cal y otra de arena, y en lugar de multiclase en Suzuka, que es tan complicado adelantar, hemos decidido hacer una sola clase, que es GTR2. Dios. Hacer más minutos, que son 100, y era un circuito fácil. ¡Mon panorama! ¡Mon panorama! ¡Ah, hostia! ¡Ole! Pues bueno, pues así que, con 30 incidentes, por favor. Los que no sabéis hartado de adelantar en esta carrera, tampoco os vais a hartar en la siguiente, no os preocupéis. Oye, bueno, dar mi enhorabuena al podio de las dos categorías. En especial a Reita Cazagua, que ha ganado la GT3, y a Chefo Durán, que ha ganado la GT4, pero especial mención a dos pilotos. Ezequiel Cherminando ha llegado en el último minuto en la clasificación, no ha podido clasificar y ha quedado segundo con los GT4. Vale. Ezequiel Cherminando es especialista en hacer esto. Bueno, o sea, pero es que en el último minuto y de golpe te lo cuentes arriba. Vale, pero es que hay otro piloto que está aquí que
es más especialista que se quede terminando en clasificar como el culo, oye, y en ranked ni clasificar, porque se sale a fumarse un cigarro, va a beber agua y aparece sin clasificar, y luego remonta y ha quedado el segundo en la GT3. En la GT3, sí. Diurka, que ha hecho una carrera de remontada brutal, vamos. Sabes que muchas veces nos fijamos en el primero, pero claro, el primero, pues Rey no tiene mérito, ha ido primero todo el rato en la pasada, no, eso no tiene mérito. El que tiene mérito es el que ha superado a todos los pilotos y ha ido adelantando y ha llegado segundo. Tiur casi tiene mérito. A la Rey, ya la tienes. Yo la verdad, me la han puesto muy difícil, ¿eh? Yo también quiero felicitar a la gente, pero sobre todo quiero felicitar a Jordi Audet por no dejarme en mal lugar en la última vuelta casi y hacer otro drive-thru ahí hecho el extremis. Muchísimas gracias por solidarizarte con la mierda de carrera que he hecho. Que va, tío, yo te he visto súper fuerte, yo te he visto ahí, iba coño, bien. Pues si has tenido batalla con ese que estoy terminando, que me comentas. Y no, sí, va bien, hasta que me he equivocado de raya. Oye, Uri, lo tuyo son los GT4. Los GT3, pff, eso no molan, tío. Los GT4, déjate de raya. Lo mío es el hill climb en Race Room Raceway, pero es una combinación que nadie quiere correr. Hostia, pues está el Keller Server, que se echan unas carreras muy guapas. Ves coches volando, ves coches. Siempre vamos a poder hacer una con NSU, que también una resistencia con ya NSU. A mí me encanta la NSU. Relaja, no nos pongas tan difíciles. Dos vueltas en North Life con el NSU y 3 horas de carrera, ¿eh? Claro, cochecico así que puedas beber cerveza, fumar. ¿Me entiendes? Estás aquí charlando con los colegas, ¿no? No, con el culo apretado. El Fari en el casete, la ventanilla bajada, eso es... Ya. Bueno, yo os tengo que dejar. Enhorabuena a los campeones. Venga, y hasta Roberto. La próxima. Roberto, gran carrera. Roberto, gracias. Hasta luego. Carrera, sí. Pues nada, Roberto Gil, uno de los organizadores también, junto a Oriol Balmaña de este evento, de estos eventos. Y nada, partimos de la idea de Uri Loki, que se inventa cosas y... Y ¿alguien puede poner el Discord de mazazos por aquí? Y lo apoyamos sí, al 100%. Y ahí está el rollo, que ¿quién es más loco? ¿El que se le ocurre una idea y está loco de por sí o el que le hace caso al loco, ¿no? Yo solo propongo una cosa y es que tiene que haber... Gracias. La gente me sigue en ciertas ideas, pero hay otras que Marcos me las veta. Hombre, es que hay combinaciones obvias, como puede ser Fórmula de los 90 en Brands Indy, que me las vetan. Y yo la veo súper clara esa opción. Puede ser un poco loco eso, ¿eh? Digamos que uno tiene las ideas y el otro pone la sensatez. Madre mía. Que pues es necesaria, ¿eh? Porque al final, en todo lo que hemos hecho siempre, uno propone y el otro matiza y dice, a ver, céntrate. Sí, pero si lo peor es que luego llegan 30 tíos y se lo pasan bien, si eso es lo peor. Es lo importante, al final es lo importante, que da igual lo que pongas, que el grupo que se ha creado entre una comunidad y la otra, claro, que salen carreras divertidas, competidas, de verdad es que de 10, ¿eh? A la gente en general de 10. Nah, yo creo que yo me lo he pasado muy bien viendo hoy la gente. Nosotros por nuestra parte solamente vamos a banear a Juan Luis Anceli, porque no hay carrera en que no me toque. Entonces, por el amor que le tengo, y además es quien nos consigue y nos gestiona los servidores, que le debemos un mundo, pues nada, lo voy a banear un rato. Lo bueno es que ha conseguido correr 60 minutos y no se le ha crasheado el juego. Que es algo que Marta, corrígeme, pues pero igual es la segunda carrera que no le pasa. La segunda carrera de más de un cuarto de hora en la que no le pasa, sí. Correcto. ¿Que habéis visto algo de lag en algún piloto o algo? Al principio no, hubo lag a la salida. Sí que pero supongo por estar todos muy así, muy aglomerados. A ver, el único que creo que daba algún problemilla de ping era Oscar Iván con el Bentley y tampoco. O sea, ha tenido la mala suerte de que se le ha ido la luz. Yo he tenido uno que era Oriol, que se movía delante mío y no se apartaba unas cuantas vueltas. Que ha habido... había un Bentley, creo. No sé si alguno más. Oscar Iván. Y bueno, Iván Aguilar iba con P4 Competiciones. Un valiente.
Pero un valiente total, ¿eh? Yo creo que ese coche, no sé, antes de la actualización corría a cero. Y ahora no sé si correrá, lo habrá corregido, pero corría muy, muy poco. Y luego una conducción, no sé, muy rara. Pues bueno, chicos, pues yo creo que vamos a ir cortando ya la retransmisión. Yo ahora después me echaré algún arranque, pues si hay alguien por aquí. Uy, sí, a ver si, a ver si está... Que me habéis dado una envidia. Sí. A ver si está José Luis y así no, no bajas rating, cuidado. Uy. Calla, calla, que me habéis dado una envidia que estaba en la sesión de práctica diciendo... Yo me meto, on board. Y que va, al final ya se me ha pasado, pero... Madre mía, me ha picado, tío. Pero mucho, ya sabes, para la siguiente. Mucho, porque os veo a todos, que he rodado mucho con vosotros, y el circuito y la categoría, y digo, me meto. Pues ya sabes, Fran, te esperamos en la rookies, te están esperando encantados. No, se lo he dicho a Andrés Bauer, digo, tío, por tu culpa, no he podido correr, porque él estaba apuntado, y digo, bueno, si está apuntado Andrés Bauer, pues no puedo correr porque no hay plaza. Y luego ha faltado y me escribe por aquí por el chat, y digo, por la culpa de Andrés Bauer, pues no he podido yo correr. Ya está, culpable. No se vuelve a correr en dos live, ya está. Bueno, gente, venga, me voy a desconectar aquí del canal de voz y ya me voy despidiendo yo del directo también. Yo también. Venga. Hay que cenar y todo. Venga. Venga. Buena carrera en general, venga, chavales. Venga, gracias a todos. Felicidades a todos. Bueno, chicos, pues esto ha sido todo. Yo creo que ha sido un espectáculo. Yo lo siento si no he enfocado mucho a algún piloto más que a otro, lo que sea, pero al final nos vamos con las batallas y lo que he comentado antes, subconscientemente, pues a los pilotos que más conozco, pues yo qué sé, intento que no sea así, pero intentamos irnos con las batallas y captar el momento de los máximos adelantamientos y todo eso. Bueno, nada, antes de despedirnos, comentaros que ya tenéis abierta la Open Series los viernes a las 10, todos los viernes. Empieza la Open Series, 5 ronditas, un circuito, o sea, un campeonato bastante majo, con los Honda Civic, ¿vale? Está el coche del Starter Pack, o sea que cualquiera lo tenemos. Y ya está, pues eso, no os quedéis sin asiento, que luego vienen las madres mías. Y dentro de poco anunciaremos también la Fanny Cup, que será los jueves, la Handbag Trophy. Serán los lunes, los martes seguiremos haciendo pachanga, más eventos con mazazos que nos falte, y algo tenemos por ahí, un evento con los streamers, va a estar divertido en el Oval. No voy a adelantar nada, pero ahí lo dejo. Bueno, gente, eso, nos vemos, y bueno, yo ahora después me echaré algún arranque por si alguien se quiere apuntar. Estaremos por ahí. Hasta ahora.